Hoy en el show debe continuar. Miren nada más que bien acompañada, señores. ¡Víctor González! No, no, no. Oigan galán, eh, simpático, eh, sencillo, sí es sencillo, la verdad. No, ver, no, sí, jamás no, no, te he no, visto. No, flores, yo mamento, la verdad. Es, es un honor para mí que hayas eh, accedido a estar aquí en el show debe continuar. No, para mí es el honor, ya sabes que te quieres desde hace mucho que nos conocemos. Eh, Creo que tenías como 18 años en el pueblo chico. Y en pueblo Fierro, chico y Ferro ¿no? Grande, exactamente. ¿Qué edad tenía? Yo creo que tenía 18 años. ¿Como 18? Porque yo sí. 18 tenía... Sí. ¿Tú, ¿Tú sí? Tú tienes 50, ¿no? Sí. 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 Yo tenía Un poquito más. <laughs> Pero sí, ahí decime? nos conocimos, que son... Ahí nos conocimos. O sea, hace años. Era años. un chicuelillo. Era eres... Hacías el joven, hacías de... joven de Oscar Traven. De Oscar Traven. De Oscar Traven. Pero Fíjate. eran cinco capítulos. Ahorita ya ¿no? parecemos los mismos todos. ¿no? Ay, sí, no Creo que quiero. yo estoy más grande ahorita que en ese día <laughs> los que, atreven, que en momento. Sí, porque él ya se pinta las canas y tú no. Pues bueno, yo me las pinté años, ¿eh? Sí. Hasta que ya deje a aparecer los que atreven, dije, no, ya no güey O sea, fuiste muy canoso desde siempre. O, o siempre sea, tuve canas, pero me cuenta que a los 30 años eh, me lo pintaron por una novela y luego ya me fue muy difícil o, pint, o dejármelo blanco o, o raparme era imposible, ¿no? Porque agarra otro trabajo, entonces... Sí, que la raíz, que no sé qué, entonces píntatelo otra vez. Y así fueron como, como 12 años. Luego también por gusto, ¿no? Luego también era una. Pues no sé. Una, un look, ya un. ¿Te pues, sentías a gusto? Me aquí? sentía a gusto y no, porque hasta o el último ya no me sentía yo, ¿no? Ya empecé a, eh, ya, ya era algo ajeno a mí. Pero en algún momento, pues sí, era parte de mí, no ya quizás no podía salir hasta sin raíz. Decía, no puede ser, ya se me ven las canas. Ya con gorra, ¿no? Como señora. Ah. <laughs> con una pañoleta. <laughs> o no salía. <laughs> Así no, amigo. Cancelado. Hoy no voy no. a ir porque no ha venido Cancelado. mi peluquero. No. no, no, me lo pintaba yo, me lo pintaba yo, ¿no? Ah, tú lo hacías. Chosformen. Pues en algún momento me lo pinté. Pero en algún momento me di cuenta que estaba, dije, si me lo voy a estar pintando, si sí esto ya en serio. Hablé con, conmigo, yo hablé con el tinte le dije, si sí esto ya en serio. Entre me lo va a hacer yo, yo brother, porque si <laughs> no bueno, me vas a estar pagando cada semana. Oye, no, ¿no? Bien, buena decisión. Pero me lo dejé en una novela, y ahorita te, te voy a contar, me lo dejé en una novela, y, y me ya obviamente me sentí libre, me gustó. Me, me sentí más yo, ¿me entiendes? Porque pues eso me pasó, ¿no? En el momento que me vine al espejo de Canoso como que era la imagen, como que se como que se, um, se juntó la imagen, ¿no? Y de la otra manera no era yo. Es como traer algo extra, Ajá. ¿no? Como ponerme un cuerno, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así te ves guapísimo, mi amigo. Y luego hermano, hice una novela, verdad. Los ricos también lloran. De hecho, Los ricos también que, lloran. Que, donde que, tienes que verte más grande. No, así me veo más grande. Más no, no No, sé. no. Es que yo tu versión ya no la vi. No, ah, bueno. No, haz de cuenta que. Por, oye, por guardarle respeto a la primera ay, ¿no? por, 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 por todo, en el cierre. Por todo el resto a los. Este, Armando fue del rico. No, no fue donde Ernesto, fue. Verónica Castro, Verónica Castro. Sí. Pimstein fue bombero y este. Sí, Ernesto Alonso eh, fue con no, el maleficio. Se llamaba Rogelio Guerra. Yo estaba enamorado de Rogelio Guerra. Rogelio era Guerra en el papel de... que hacía Ruli, claro. Exacto. Y mi papel. Mi papel no existía en la original, porque la mala era Fabiola Guajardo, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, que era el mismo nombre. Había una mala nada más, sí. que era Rocío Banquels. Sí. Pero en esta nueva versión, uno de los cambios fue que hubiera un pues un, ¿Qué aliado, fue el un, aliado. un aliado. Un aliado. No, un una aliado. Los... Entre ella y él lo hacían Ajá. el mal y eran amantes a la par. Oye, te buscan más para villanos que para bueno. Me gustan más, me, me ha pasado a las doce en algún momento de mi vida hacía puros buenos en, en Azteca, uh -huh. o sea empecé los galanes pues, ¿no? Galanes. Bueno. Empecé a ser de malo y hice un, un buen de, de galán y de pronto otra vez volví al dark side. Pero, es más pero me divertido, gusta me gusta, me gusta. claro o sea, me gusta lo que sea me y me gusta trabajar no los que han ¿no? hecho protagónicos y malos que confiesen la verdad se divierten más los villanos pues ya, es más divertido pero también lo que también lo que pasa con, con los años y con conforme uno va aprendiendo más más y más es que cualquier personaje es divertido no o sea con la experiencia cualquier personaje dices, ah qué rico sea lo que sea no y en, en el principio lo ves y dices, ay el bueno no nada no, más no, lloran y no es cierto pues <laughs> También han cambiado no un poco las historias, ¿no? Ya tienen una razón de llorar. Sí, ya, el y, bueno ya pega sus moquetazos. Pues ya es diferente, ¿no? Ya, ya no es el, el, el bueno, 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 ¿no? El, el Rogelio Guerra. Sí. sí. <laughs> ah, pero ¿cómo nos enamoramos? Ah, no, claro, y Rogelio de... Guerra fue mi papá en azul tequila, así que Rogelio Guerra. Es sí, cierto. Hay amor, amor paternal. A ver, regresémonos sí. un poquito. Ahora, rápidamente, no es una cosa. El pelo, en, en, en los ricos también lloran. Llegué a ah, sí. diseño de imagen. No, que sí, no sé qué. No me acuerdo cómo se llamaba el diseñador de imagen. Que, ya, que después de eso, no, no por eso, pero después ya no estuve en la novela, agarra y dice, no, que no sé qué, eh, ¿qué te parece esto? Y yo siempre voy a diseñar mi imagen, siempre, y no es que me deje hacer lo que quiera, o sea, yo tengo que estar de acuerdo, pero si me proponen un cambio, yo parto de ahí, ¿no? digo, ah, pues a ver qué, a ver qué tal. Confías en A ellos. ver qué tal, y, y también pienso siempre que traen una cierta, cierta instrucción que sí la traía, ¿no? Eh, y de repente dice, no, te voy a meter el pelo para que te veas más malo, ¿no? <laughs> y dije, pues bueno, hace mucho, eh, ya tenía el pelo blanco, dije, bueno... Me lo voy a pintar, a ya me lo he pintado años, Ajá. ¿qué tal esta novela? A ver qué tal, ¿no? Y de repente ya, yo creo que lo vieron por las cámaras ahí de televisión y le hablaron, oye, brother, lo contratamos por las canas, <laughs> ya de negro. <laughs> y bueno, se armó un desastre. Y me o lo sea, ten... que y... corrieron al peluquero por tu culpa. Este... Y había hecho otras dos así como que, La porque aparte rego. después me di cuenta que enfrente había un pizarrón que estaba George Clooney, yo, Saúl Izazo, había como, como, como una muestra. O sea, o sea, por si quedaba duda que cómo te querían ver. Y, y entonces, de la me lo tuvieron tierra. que pintar. No, me lo diario me pintaba en blanco, así con un pincelito. ¡Qué friega! Entonces fue al revés, pero bueno, ya tengo mis canas y ya. ¿Te ves bien? Me gustan, o sea, digo. Aprobada 100%. También, la, eh, o sea, quizá para un personaje, pero también es ya. Por lo mismo que han cambiado las historias, por los personajes diferentes. Y también es yo me siento, sabes, brazo blanco, pecho blanco, ¿no? así. Velo negro, imagínate, escena de cama y pecho blanco. ¿Qué pasa? Ah, yo conozco a quien se pinta. La no, se, puede, se puede hacer todo eso, pero vamos, es, eh, no va acorde, ¿no? Entonces creo que sí. a menos de que me busquen para una novela tipo rebelde y tal, que para hacer de la prepa, me lo pinto. Ay, ajá man. todavía quieres es que de la, en la universidad, okay. Está bien que estés mame, que estés muy bien conservado. Pero puede pasar, no en las novelas pasa todo, ¿eh? Todo pasa. Todo puede pasar. Y en las series más. Y en las series, en todos lados, en, en, el, en el show, en el show business El pasa, show debe continuar, a Puede amigo. pasar lo que Exacto. sea. Puede ser hijo de quien sea, o sea. Sí, exactamente. Acuérdate que. Eh, hubo el, el caso de ¿cómo se llamaba? Benjamin Bottom. Ah, claro que... que veíamos un viejito y luego se iba haciendo chava, chavito, ¿no? Sí, pues, claro. Si vimos eso, podemos ver ya Puedo cualquier ver cosa. Oye, eh, Víctor, eres queretano. Soy Queretano. Eh, pero fíjate que yo te ubicaba más por estos lados, pero ¿Por acá por México? de Está provincia. En mucha. No más que te viniste muy jovencillo. Me vine a los 17 Jovencito. Jovencito. Fue casi ayer, pero yo siento que fue ayer, pero fue hace un chorro. Sí, fue ayer, fue ayer. Sí. Yo también lo sí. no recuerdo. Pero, ¿tú querías ser rockero? Yo, quería, yo estudiaba música en, en un principio en México, en, en Querétaro, saliendo de la, de la secundaria. Estudiaba música, obviamente me llamaba la atención eso. Eh, o sea, era la época, me acuerdo que unos, estaba el grupo de The Cure y unos primos tocaron, que vivían aquí, que, primos lejanos, pero venimos a una boda. Y ellos estudiaban música en el conservatorio, que en ese momento yo obviamente era ajeno a eso, ¿no? Uh -huh. Y tocaron como de que hubo pues, pues pelos así. Y dije, wow, yo quiero hacer eso en mi vida, ¿no? Regresé a mi rancho y evidentemente no existía eso en Creta, yeah. ¿no? Era provincia, de verdad, en ese momento era provincia. Y acabé la secundaria y me metí al conservatorio y estudié la prepa a la par, ¿no? Pero el conservatorio era de música clásica, como todos los conservatorios. Estudiaba pura, puros gruperos, estudiaban y yo era el único que quería rock o sea era todo, estaba rarísimo sí. pero bueno me metí un rato ahí me gustaba y como te comenté hace rato tras de cámaras no te, no, no tenía el don de pues la pasión no que me, que me como siento ahora que tengo por actuar o por por, por estar en, en, en las historias o sea no tenía esa pasión de estar todo el día macheteándole uh -huh. no claro, realmente como un músico, era un ¿no? con, casi con la, eh, la guitarra o el instrumento y, todo y, y, el... y tenerlo el talento no porque no es fácil también uh -huh. tener la armonía y todo entonces pues era como un desfogue a lo mejor a algo que después iba a ser esto. Entonces fue un principio que me gustaba, que me atraía, sí me atraía, pero pues no tenía. Entonces yo creía que sí. Y dije, me voy a ir a la, a la capital a triunfar, ¿no? Venga. Y ahí me vengo bien chavito, agarré mi guitarra, me vine a vivir con unos primos acá. Dice que entrar al conservatorio o a la Escuela Nacional de Música, que Ajá. era la información que tenía. Obviamente no me aceptaron porque no, no pasé el examen ni uno ni siquiera me lo... Me lo hicieron, ¿no? Y entré a algunas escuelitas así como de música. Y en el Inter así como que no sé qué. Yo ya sabía del SEA desde, también desde chavito. Uh -huh. Ese sí, tenía más referencias uh -huh. del SEA desde muy chavito. Ya me habían hablado y no sé qué, ¿no? Del SEA. No ellos, sino ya había escuchado por ahí. <laughs> así. Sí, bueno, de no, la no, gente. ¿verdad? No Raquelito. <laughs> no el señor Cobo, ¿no? Sí. <laughs> La gente no sabe, pero es la gente que trabaja ahí en el CEA, sí, ¿no? Sí. Pero este no, Octavio, ni. ¿Ya sabías tú de la escuela del SEA? Ya ¿Y, sabía y, de la cómo, del ¿y SEA? cómo vas ahí? ¿Te formaste? ¿O quién te dijo? Mira, pues, hay audiciones. Pues ya sabía que había audiciones, ya sabía que cómo existía no, y cómo no, se no, manejaba. No, no. Realmente desde muchos años atrás ya sabía porque... Pues la anunciaban, no sé, no uh -huh. me acuerdo bien cómo supe, pero ya sabía que tenías que ir a una audición, pero no me llamaba la atención, ¿no? O sea, decían, no, 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 yo quiero esto, yo quiero ser rockero, no sé qué. Y estando acá, dije, bueno, pues a entro a Televisa y ahí conozco a alguien y le doy mi cassette, mi, casi casi mi, mi música que tenía mis canciones claro, hechas por las patas. Ahí, si la Ah, tengo. dije, igual ahí es, ¿no? Realmente en ese momento no había otro lugar en México más que ahí, ¿no? Sí. <laughs> o sea, era como, wow, es, ¿no? Pero en ese momento era único, pues. Uh -huh. Lo único. Era lo único, ¿no? Y era donde. Y ahí, estaba, hacían, ahí estaba Raúl Velasco y era el Raúl que decidía la... quién iba a triunfar quién. La no. música, claro. Era una sola persona la que decidía con él, ¿no? quién triunfaba. Entonces, en el fondo le quería parecía? llevar mi caseta a don Raúl Velasco. ¿no? Sí. Entonces este, hice la fila y todo, hice todo lo que tenía que hacer para o sea, el Me enteré. En la televisión seguramente lo anunciaban, o, pues no sé en dónde, porque no había teléfono, en el, en el periódico. En uh -huh. algún momento me, nos enterábamos de, de las convocatorias. Sí. Y fui. Hice toda la fila, todo el rollito. El casting. El casting. Me aceptaron y me salí. Me salí luego, luego como... O sea, estuvo padrísimo, pero me fui. No, 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 porque yo decía, no, ya quiero hacer yo O sea, no, no estuviste quiero... mucho no, tiempo. Sí, ¿Fuiste no... a algunas clases? No, o no, estuve muchos años, pero regresé, ah. después regresé. Entonces ahí dije, no, no, no me gusta esto. Estaba negado, ¿no? Ajá. Dije, no, 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 es que yo no quiero hacer esto, yo quiero cantar, no sé Ajá. qué, rock. Y a mí esto de el ballet y la, y la clase de improvisación y todo esto que había, no me llamaba en ese momento. Y aparte era lejísimos en Tecamachalco. ¿Te tocó ir a ti? No, no, no. En Tecamachalco, entonces, no, no, no me encantaba, ¿no? no estaba feliz. Y me salí antes de, como a los tres meses. Me fui a vivir a Cancún, después de un año. ¿A vivir la vida loca? ¿o? A vivir, pues, a trabajar, ¿sabes? De okay. mesero, que en el bongi, que no sé qué, que en el barco. Sí, nomás de pretexto. Pero pues, chavito, entonces. ¿eh? Ajá. La vida loca. Fue, una, fue una, buena, una gran experiencia. ¿Y luego volviste? Y de repente volví, pero te voy a decir, ¿tú, tú conoces a Mauricio Aspe? Sí, claro. Es sí. Mi, mi brother, mi hermano del alma. Entonces yo en Cancún, ya al final de, de mi estancia en Cancún, que fue como de un año y cachitito, de repente en una revista veo y Mauricio Áspe se acaba de comprar un coche, no sé qué dije, esto iba conmigo, este iba con, no iba conmigo, <ríe> <ríe> es del salón que me había ah, salido. De sí, generación. Sí. Yo iba ¿Y con generación. Con Margarita él. también, ¿no? Okay. No, Margarita iba, era, más chiquita, era más chiquita, Margarita no, más iba en el, en el okay. juvenil. Okay. Pero yo entré con Roca y con Mauricio la primera vez, sí, entonces sí, sí. dije, no puede ser, no por el coche, pero dije, güey, la neta ya estaba ahí en las últimas en Cancún. Y dije, no, me voy a regresar, creo que sí está padre, igual sí, pues, igual sí me puede gustar, no sé qué. Y regreso. Y hablaron también de Oscar Traven. O sea, antes hubo otra experiencia con Oscar Traven porque yo tenía un tío que tocó el cello en, en El Hombre Elefante Ajá. con Rafael Sánchez Navarro. Hace años yo, sí. yo estábamos muy, muy chiquitos y Oscar Traven era actor ahí. Entonces mi tío tenía un contacto. Entonces yo le dije, yo nada más yo necesito, yo llegando de Cancún dije, necesito entrar a Televisa e ir con Raquelito y decirle, ¿Y oye, tío. ya regresé, que me perdone Cobo, ¿no? Y evidentemente eso hice. O sea, tío, no te preocupes, yo, yo le hablo a este brother que te haga un, un sticker, que ni siquiera, ni siquiera lo vi, ¿eh? ni siquiera lo vi. A ver, es que les voy a poner en contexto para que entiendan bien. Y si se me entiende todo es estar que bárbaro! Se va, se va como hilo de media. Para entrar a Televisa no es que llegas si y ya llegué y vengo a ver a tal persona, no. Sí. Tienes que tener un contacto que hable a la recepción y diga: esta persona puede entrar. Entonces necesitabas es como la frontera. Claro, es, necesitabas conseguir a alguien que diera autorización, cha, de autorización. Invitado, ¿no? Y él lo que necesitaba es irle a rogar a la secretaria del señor Cobo, que es el director del CEA, pues para bueno, decir que, oye, ya pues regresé, ya, regué, ¿no? pero ya regresé. Aquí estoy. Entonces me dejado entrar porque estaban en Ana novela estos otra vez, no me acuerdo buscando el paraíso, una de esas que te digo ni lo vi, pero entré, fui con Raquelito, no sé qué, no sé qué, en que me tuvieron ahí horas, pasé con el señor Cobo. Y me dijo, ¿qué okay, va? Sí vas a entrar, pero ahora vas a entrar a, al propedéutico. O sea, casi casi me, me reprobó seis meses más, ¿no? Ajá. Entonces dije, va, 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 va. Va, 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 va. <laughs> Yo quiero mi coche. Va. <risa> 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 no. Quiero mi coche, ándele, señor Cobo. <laughs> Entonces ya entré y ahí sí me metí tres años y medio. Ay. Pero no me gradué. Oye, qué horror. Ah, barber. por la novela. Justo por el, eh, por el chico. O sea, entraste a pueblo y como estabas en locaciones y todo ya no. Pues ahí fue, vino otra vez Oscar Trave. <laughs> Oye, Ni lo conozco y cómo me ha ayudado en la vida, ¿no? Qué, este qué chichoso, fíjate. ¿Fue Oscar Traves? Eh, este, eh, me dijeron en el CEA. Ajá. Bueno, en el CEA, unos cuates ahí del CEA de Guadalajara. ¿Tú eres de Guadalajara? ¿no? Sí. Juan Carlos y Víctor, unos que eran hermanos. Ah, sí, claro. <laughs> I know. Y él me dijo, oye, este, están buscando a alguien que se parezca. O sea, Travendú te parece y yo, neta, ver al güero, córrele. Y yo, pues son tres son tres capítulos. Y ya ves que ahí había que tenía que pedirle permiso a Cobo. Sí, sí, sí. Por todo, vamos, era, era el que te colocaba. No te lo podías saltar porque así funcionaba, ¿no? No era porque era el villano, así funcionaba. Entonces yo dije, pues tres capítulos, qué? No, o sea, ¿qué los hago qué. Yo me los aviento. Me ¿No ha faltado sí, sí. tres faltas, ¿cuál es el problema? <laughs> o sea, siempre ha sido un rebeldillo, ¿no? Pues no, no era tan, no era tan rebelde, más que dije, bueno, ya, ya va. Y, y obviamente fui al agüero me, me quedé. Ah, sí, pues qué va, ¿dónde firmo? Casi, casi, ¿no? Me fui a Morelia, yo pensando, porque nunca me han de haber dicho son tres días. En mi cabeza dije, fue mi primera experiencia era así como más, más en forma, de, entonces dije, pues tres días, ¿no? Ese tres no días fue un mes, días. fue un mes, ¿no? En Morelia. Fue mucho tiempo. Fue Un mes, ¿no? En Morelia. Sí, yo tenía un papelito así. Yo fui como no, mi cuatro meses a quedarme tres o cuatro Ajá. días ahí. Yo me quedé ahí como un mes. Ajá. Y obviamente, pues. Fascinado, ¿no? Todos los actores, el hotel, el buffet. Brochón. Y de vacaciones todos los días, porque grabé. Brochón y las bebotas. Exacto. No te <laughs> acuerdo. Grabé tres días, literal, pero no sé. No sé si yo decidí, que no sé qué pasó, que cuando regresé. Obviamente, ya me había tardado un mes, no ensayé las obras y llegué. Y como me dijo, llegó la señor. No sé si en mi cabeza yo pensé que todo se sabía porque que le hablan, No, está en Morelia grabando, no se preocupe, él lo está haciendo muy bien. Sí, claro. Así, <risa> <risa> Felicidades. <risa> Nada de eso, no llegué. Qué imaginación. Y dijo, ya feliz. me enteré, no sé qué, y estás acá, pero ¿sabes que No te puedes graduar porque no ensayaste, no vas a hacer obra de teatro. Ah. Entonces, dame tu placa y tu pistola. Casi, casi. Casi, casi. El gafete, yo, Ajá, sí, el gafete. el gafete, no señor, no puede ser. No, no, no. Bueno, pues sí, yo dije, pues sí, me pasé de lanza, ¿no? Conozco las reglas y las rompí, así, ¿no? Aquí está, y, y aparte en ese momento, dejar el gafete era, era adiós, o sea, no era vuelves lo, a entrar lo, aquí. Lo único que había era la televisión, entonces era como, bye, o sea, bye, no había otras televisoras, ni siquiera otras escuelas afuera, ni siquiera productoras, bueno, o se ni se diga, ¿no? Había... O sea, escuelas sí, pero no tenían pero, pase directo a ir o a la escuela. O las sea, sí había escuelas, claro, pero no... no, no y dejarlas. No eres tondita nueva vi? como de, claro. de la Casa Azul y... Ajá. O sea, como que algo que se pareciera, ¿no? Sí había escuelas, claro, en Soler. No, no, y y había, y hacía muchos. solo teatro, había pero caritos, si tú espejai, querías hacer televisión. Era ahí. Era ahí. Nada era ahí. más. Era ahí. Y luego te quedaste así. Eh, sin pues nada. no, esa noche. <laughs> El destino El des me esperaba. Sí, a ver, sí, sí, fue así, sí, sí. sí, pues sí. ¿Qué pasó eh, esa noche? Ya estaba, en, eh, ya estaba en una novela que se llamaba Nada Personal, que saliente en Tebasteca, que fue la primera sí, así como claro. que fue, con Rogelio Guerra otra vez. Exacto. Hoy pues estamos buscando muchos personajes. Hay que mezclar más la sopa. Así. <laughs> Así, este a luego a sus buscan, ¿no? No, no digo que de, ya van varios que salen los, cabeza, salen los mismos, cabeza. digo, para que salgan otros, ¿no? <laughs> no, entonces, este, llegué, yo vivía ahí con unas primas, ya, con, no con los primos, con unas primas. Y, este, y, y yo sé castings de comerciales, con el cual nunca hice uno porque nunca me quedé, pero ellos me dejaron la libretita, no, pues que, ya sabes, tocatán, el Ures, no sé qué. Te sí, llama, sí, Ures, Ures 6-8. 6, 6, 8, 6, 8. 6 8. Pero hacías castings y nunca te quedaste. Solo me quedé en uno. De, de, de Julio Regalado. Y que le daba almohadazos Esa sí fue mi gran aparición. ¡Wow! Porque yo hice también muchísimos castings Yo nunca me quedé. Creo que nunca. quedé en dos. Siempre okay. se quedan, era, ¿Y decía siempre se quedan los mismos? Los mismos. No argentinos. Sé, argentinos y, y había dos Españoles que tres. Españoles y dos uh -huh. que tres de los mismos. Sí, ahí fue muy racista. Bueno. Pero dejemos ese tramo. Llegué y tú los como los castings en una libreta y de repente había abajo eh, casting Argos, ¿no? Entonces yo, ah, ching, qué es Argos! Sabía que era Argos porque en la novela de nada personal salía al final Argos, ¿no? Argos. Entonces era, era algo tan nuevo. Y Se tan... empezaba a hacer mucho ruido justo por eso. O pues sea, era algo tan Porque ni... era como otra opción. Lo que decíamos, no, de no haber nada, había otra opción. Entonces, Ajá. y estaba buena la novela y los comerciales eran diferentes, los noticias. Era una, una alternativa Exacto. que llamó la atención, ¿no? Porque en su momento, al principio, sí estaba así, muy diferente, ¿no? Entonces dije, ah, Argos, dije, ah, claro. Pues dije, bueno. Me estoy con mis lágrimas, me a de pedo, señor Cobo. Voy a ver, qué se, voy a estar en Azteca. ¿no? Este, y fui, a, fui al otro día a hacer el casting de Mirada de Mujer. Y estaba y estaba Antonio Serrano, que fue el director. Estaba en, en una oficinita ahí en Polanco. Apenas empezaba, apenas empezaba esa novela como a cuadrarse. Y hice casting para todos los personajes. Y al final me quedé con un personaje que se llamó Músico Uno. Pero yo dije, bueno, me van a pagar anda. No tengo nada, México? me acaba de correr Televisa, no, no. entonces ya mi vida está destruida, esto es lo, lo único que tengo en la vida, <laughs> porque eso sí, sí eso sí. se siente, ¿no? Ajá, claro. Y hay ya, ya ya una no alternativa dije, bueno, nada. pues aunque sea que... Pues a ver qué es canal. No es, no es Televisa, ¿no? no es... ¿Y qué pasó? Y fue mi músico uno, obviamente la novela pues fue una novelón, unidad de mujer. Novelón. Entonces. Usted ve hasta que también ya empezaba con más, ¿no? Ya, ya, era, ya había llamado más la atención, y empezaba con más cosas. Eh, y mi personaje creció. Porque Bárbara estaba embarazada, Bárbara Mori, y tuvieron que buscarle un novio. Y creció, entonces salía más. Y la tenían que tomar de aquí para arriba, ¿verdad? Para pues, que no con se cojines, le sí, pero llegó un momento donde también lo, es lo mismo que la cana, ¿no? Claro, sí, no la puedes sí, esconder. Ya, 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 ahorita, paren, paren, ahora. Ah, no, no. Entonces te ponen de novio de la Mori. Y me ponen, yo era amigo del hermano en la novela de Plutarco, entonces en lo que le buscan, le violaron en la novela y le tuvieron que buscar un novio y quién es el amigo del hermano que está cercano a la familia, entonces salía más, me subieron el sueldo y salía más, salía más en la noventa y bueno, fue la novela, fue una novela importantísima para TV Azteca, ¿no? Claro, Y ya estaba en ese momento Zurita y todos en TV Azteca, entonces de ahí empecé una tras otra porque se empezó a producir muchísimo, ¿no? Y se me quitó un poco, eh, pues ya esa sensación de ya me quedé en la vida sin nada, ¿no? De, de ahí siguió una y otra y otra en TV Azteca, ¿no? Que si María Brava. Hice, y como, que hice si... como 20. Tequila, Azul Tequila. Azul Tequila otra vez con, con Fabiola. El... Con Zurita, con Rogelio Guerra. Con Rogelio, con Zurita. Y Fabio, la y Fabio, que ahí la conocí? Ahí es donde hubo el, ahí surgió el de amor. pronto flash. Pues no fue ahí exactamente, ahí, ¿Ah, no? ahí, ahí no fue. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue fue el, el primer el flachazo? El primer flachazo fue en caracterización con el que estaba, estaba enfrente del CEA, uh -huh. en Televisa. Uh -huh. ¿Ves que había, había como un sodanito? Uh -huh. Ahí fue el primer, así. Antes de que se fuera Yo creo que fui los... a pintar mi pelo para Pobre chico infierno grande y ahí estaba con Itatí, y de ya la había visto a lo mejor en las fotos, no sé, pero hubo así como que un picón. ¿Y tú clic, ese clic, cuerpecito? Hubo como un clink, donde dije, ah, nunca más la volví a ver. O sea, hubo cruce de luces. Sí, hubo cruce de luces. Sí, hubo cruce. Okay. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Y lo acabo, se me acaba de acordar ahorita. ¿eh? Ah, <laughs> es más, pásame el teléfono. A ver, Fabiola. <laughs> y luego, entonces la viste después, luego, acá, coincide eh, en la novela. Yo ya había hecho casting para, TV, para este eh, azul tequila. Ajá. Y ella, yo creo que ya le habían hablado porque me la encontré afuera de Claudia Becker, de la oficina de Claudia uh -huh. Becker, una agencia de castings también, aquí en la, en la Nápoles. Por allá. allá. Y, y nos encontramos afuera y le dije, oye, ¿qué? a mí me dijo, oye, que voy a hacer casting para Tebastein Neto, porque ella era muy de Televisa, ¿no? Sí, sí. Y amiga de Kate, era como, la, sí, era casi, sí. casi casi imagen de Televisa, ¿no? Y entonces, no, sí, que te vas a ver qué tal. digo, no, está increíble, que no sé qué. Está muy bien, ahora le que saluda, no sé qué. Y entonces, es, ahí, ahí nos despedimos, pero eso. Dio pie a que ella ya había hecho casi y un día nos, nos llamaron para hacer fotos todos juntos. Uh -huh. Entonces, como éramos pareja, ya el abrazo fue más con apretoncito y ya pues ya, ya dijimos. Con apretón. O sea, ya. Sí, es, eso pasa, sobre todo sea, <laughs> cuando estás chavalando. O sea, no quiero decir que me pase hoy en día porque. Que te emocionan, ¿no? Que sientes el. Pero fíjate, más a flor de eh, pero, piel eso. Pero no porque tengas más a flor de piel. Hoy por hoy, o sea. O sea, yo tenía novia en ese momento, ella tenía novio, ya desgastadísima las relaciones, pero ese coqueteo, hoy por hoy, o sea, si tiene novia, novio o, la, o está casado, obviamente hay un respeto, y aunque no hubiera, si no hay clic, pero bueno, ya había ido, ya había habido, no, sí, yo me acordé, ya había habido clic cañón. Va, viene, se regresa. A <laughs> yeah. ver, Víctor, pongamos orden, porque la gente no va a estar entendiendo <laughs> nada. Ya había habido clic. Entonces, bueno, nos vimos en las fotos, nos ha sido abrazo. Ajá. A lo mejor no fue tan fuerte, pero ya después en el, en el futuro lo platicamos. Yo yo. Pero ahí, no, pues fue ahí Fue ahí donde sentimos los dos. Fue mutuo. Ahí fue donde, aquí hay algo. Corte A, dos meses en Guadalajara. Grabando. Grabando escenas de beso todos los días y de pasión. Lo que tenía Con que problemas ser. en la casa cada quien. Ay. <laughs> cada uno con sus temas bueno, de ya, los ya estaba, novios. ella ya, ahí ya estaba Katy, ya había tronado un poco. Y también ella, también ella andaba con, con quien andaba. ¿Estaba casada? no no se casó yo no, no se casó no sí creo que después pero no no antes tú estabas sí yo tenía ¿no? novio yo estaba chavito pero, y todo y bueno nos enamoramos <laughs> cañón ahí en la novela México pum, fue pum, un amor pum, muy arrebatado no me refiero a apasionar, pues sí. como que, como que se decía mucho, ay, estos dos, un día, un día se, se avientan y otro día se desgreñan y otro día se. Ah, eso, ah, sí, 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 fue pues así, cierto. Sí, sí. A sí. ver, no te hagas que la mi gente. Pero estás hablando de la cama o de la cama, vida. Los dos. Porque si así los veíamos por fuera, que no se desgreñaban, decías, imagínate la reconciliación. No, la que si sí, sí era, sí era muy arrebatado, porque, no, no digo porque estábamos tan chavitos, pero éramos muy, ella y yo somos muy arrebatados, ¿no? Y si sí, en la novela a veces nos peleamos, leve. O sea, que no nos hablábamos y llegaba Humberto, oye, no, no sé qué, conténtense, vamos a seguir grabando, no pueden estar así. Porque grabábamos, pero obviamente no había pasión ni, ni nada de lo que claro. hacíamos. Le metíamos mucho, como ahí estábamos andando y estábamos muy apasionados, las escenas quedaban así de, ¡Corte! ¡Corta! Sí. Así de, ¡ah! pásenle la de, cama, fu De fuego. ¡La llave del cuarto, por bueno, favor! Bueno, y, y lo que sucede en las locaciones, cuando estás en esa edad, en esa edad por eso digo, no, 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 no digo que me pase hoy ni que les pase a la gente. Cuando estás en esa edad, tu primera novela, sí. locación, todos un grupito, Humberto Zurita, Leonel Novelón de Char, o sea, un personajazo. Llena de emoción. Entonces, después de la novela, en el hotel, un hotel aparte, apartadísimo, me acuerdo que estábamos en, en, la, en Tequila. En Tequila. Entonces, pues era todo el tiempo convivencia, día, noche y en la ficción. Entonces, pues te, nos acabamos enamorando muchísimo y estuvo duramos años. ¿Cuántos? Como tres años y medio. Pues sí, considerablemente. ¿Se iban a casar? Pues si hubiéramos durado más, pues que sí. ¿Hablaron alguna vez de casarse? Pues sí lo hablábamos, pero no, no, o sea, yo no tenía pensado casarme, o sea, en la vida, uh -huh. ni en ese momento menos, ¿no? Uh -huh. Y ella tampoco, yo creo, ¿eh? O sea, vivimos juntos. Ni tener hijos, ni nada de eso. Pues puede ser, pero no no, es, no en ese momento, o sea, o sí sea, si en el principio futuramos muchísimo. No ese grado de, de, de hijos porque ella tenía a Sofía que estaba chiquitita sí, entonces. Sí es verdad. Pues me imagino no sé si ella lo pensaba y si quedan en otro pero no lo hablábamos tanto estábamos viviendo muy la vi, mucho la vida o pues sea ella tenía su responsabilidad pero no hablábamos vivíamos juntos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Pues como todas las relaciones. ¿Qué pasó? Pues también se desgastó yo me fui a vivir a Miami iba ahí. y la distancia la y... distancia Adiós. Adiós. Ay, qué triste. Pero Eran, somos muy buenos amigos. Eran una pareja muy explosiva, muy explosiva. Somos muy buenos amigos. Somos amigos. Sí, al sí, final? sí, sí. De Quedan hecho, bien. hoy hablamos justamente. Oye, ¿y ¿no habría recalentado ahorita que está solterito? Pues no sé si habría. Recal... No Los sé. dos están solteros, por cierto. El show debe continuar. Podría ser. No, 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 yo creo que son muy buenos amigos. No sé, no, tampoco digo que no. No, ¿verdad? O sea, Nunca, puede ser, puede ser, ¿no? Es que ahí hay algo fuerte. Por algo somos solteros. Exacto, por claro. algo no han encontrado su otra mitad. ¿Tú te no, casaste? Yo me casé. Ajá. Seis años duré. Ah, no es cierto, hace seis años me divorcié. ¿Te fuiste Ajá. a Estados Unidos? Me fui a Estados Unidos a hacer, Unidos, a hacer una novela con Bárbara también. Ah, claro. Eh, me encantó Miami. Y Bárbara también, Ana, me encanta. No, sí. era sola. No, ya, ya, no, ya. no, no, porque suéltala, era, éramos, se no, cuenta que los. Fabiola era muy amiga éramos el grupito. Claro. Yo sí. me vengo, nos fuimos a Miami y casi casi ya no nos veí, No nos. Se empezó a distanciar la pareja, pero Fabiola iba mucho. ¿Y con quién andaba Bárbara? Con Manolo Cardona en ese momento. O sea, éramos. Ah, éramos como que los cuatro, okay. pero obviamente Fabiola y yo ya contamos nuestros problemas. Eh, hicimos una novela allá y me quedé, me decidí quedar en Miami, ¿no? En un principio iba como con la idea de un año me la paso bien y me regreso a México, ¿no? A TV Azteca, que estaba muy claro, bien en TV Azteca, claro. pero, pero frasalió este plan, dije, pues Miami, qué rico grabar. Pero me encantó, ¿no? Al final del día me encantó y dije, aquí me quedo. ¿A ¿Hacer qué? ¿A seguir haciendo producción? Pues construcción, como... ¿no es cierto? Empecé de este, <laughs> <no, risa> bueno, construcción. Este... Este, Pedro Moreno. Sí, sí, sí. <laughs> ah, por eso lo dice No, no, lo digo porque todo el mundo... En hace... exclusiva, Víctor, se, se burla de Pedro Moreno. No, 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 no ni sabía que iba a decir, o sea, construcción es lo que siempre hacen hace todo el mundo cuando ah, llega a Estados Unidos. Ah, ¿no? ok, cuando llega a ya a Estados entendí. Unidos, Pensé todo que todo habías escuchado a Pedro no, Moreno. Cuando no, cuando llega a Estados ya. Unidos todo el mundo... Bueno, el chiste que me quedé queriendo hacer novelas. Eh, por suerte hice varias. Ajá. Había también chance de irme a Colombia, no quise en ese momento, porque dije, no, Miami, Miami, me gusta Miami. Yo me quería quedar allá como de lugar. Había trabajo en ese momento, había cuatro productoras de Telemundo, estaba Benevisión. Sí hacían muchas novelas. En ese Las momento emisiones. se hacía tanto como te, te, te juro que, yo creo que también fue mi, pues, mi visión de decir, aquí me quedo, ¿no? Dije, uh -huh. que va, va a haber trabajo. Eso fue en el 2005, hubo, hubo trabajo, y en 2008 pues, se acabó. Claro. Se vendieron, o sea, vamos pues las empresas chiquitas que le venían a Telemundo ya se, se desaparecieron porque yo de ahí empecé regresé a Televisa o sea de ahí hacía novelas para Televisa pero en Miami okay. hice dos okay. y supuestamente iba a crecer iba a haber un Televisa Miami Ajá. pero llegó el 2008 y valió no todo como todo el sí. mundo y en especial Estados Unidos y en ese inter conoces a Laga que fue tu esposa en ese inter en Miami ella es de Querétaro yo soy de Querétaro ah, mira. Pero no. Se encontró a la paisana por ahí. <risa> <risa> pues busqué en un sitio y dije, de Querétaro. <risa> <risa> Como ahorita los chavos ponen su jefe. Sí, sí, ahí. Sí. ¿Quién anda por aquí con el.? Que conozca los tacos de Doña Lupe y que. <risa> <risa> no, alguien te la. presentó. No, alguien de Vivimos, de hecho, de cuadra a cuadra. Ok. O sea, yo conocí a sus hermanos. Ajá. De vista, de saludos. A su hermano grande, que es de mi edad. Y ella sabía que existía, pero era una niña, cuando yo me fui de Querétaro, ella tenía, ella tenía 11. Ah, no, bueno. O sea, ni sabía que existía, ¿no? Pero cuando me fui a Miami, un amigo mío me dijo, "Te voy a presentar a una amiga de Querétaro que vive aquí." Y dije, "Ah, pues va, que salga con nosotros." También hubo clinch, pam, pum. Pf, pam. Y resultó y nos casamos y tuvimos un hijo. hijo. Pues la verdad es que fuimos muy felices también lo que duró. Nos separamos en súper buenos términos, es, somos súper amigos, obviamente tenemos un hijo, imagínate. ¿sí no? Que lo ves regularmente? Lo veo mucho, lo, lo veo muchísimo, estoy muy en contacto. Eh, en teoría vivo en Miami, que ya no sé si seguir diciendo eso que llevo cinco años ya diciendo. Yo no eso. sabes si estás aquí no, o estás allá. Ya pasé esa parte, ¿eh? o sea, de hecho lo estoy hasta tratando, tratando en terapia. ¿no? No, claro, pero, ¿no? Bueno. Ya pasé esa parte de decir voy, vengo y voy, vengo, Soy pero... nómada, ¿no? Pero es que en algún, se fue acabando el trabajo en Miami y en algún momento también yo venía y me regresaba, pero también en esos, tenía una exclusividad para empezar, en la cual me mantenía sin hacer nada, pero también esos tiempos muertos me, mata, me mataban. Llegué un momento eh, y obviamente con el, mi hijo creciendo los, los sentí más porque pues Miami no es una ciudad como para que estés echando la menos de que sea Silvestre Stallone claro. y ni él, ¿no? Ni, o sea, no está tan, tan chido si no estás generando algo, ¿no? No, pues está, o sea, no sé, es muy diferente acá, ¿no? La, la paz de. Entonces, déjame entender. Tú estabas en Miami, cobrabas tu exclusividad. Y me, y traía, esos me tiempos traían. muertos hicieron que se desgastara la relación con tu mujer. Pues, o, o que quedaran mal. Pues, o sea, ¿o este, qué hacías. Ya no estamos más adentro, pero dar... más específico. <laughs> no, no, ¿Qué, oiga... ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Qué hacías? ¿Qué hacía? Yo ya en terapeuta. Este... ¿Qué te pasaba? ¿Qué pensabas en ese pues, momento? Pues mira, ahora que lo dices. <laughs> No, no, no fue eso, pero sí simplemente, o pues, sea, el tiempo libre te mata, ¿no? Te mata, ¿no? Y en un departamento de Miami. Así ¿Y, más, <laughs> y más este que es tú, 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 No, este, en un principio era chido, o sea, está, estaba padre, pero, pero después de ayer, eh, ya no me aguantaba yo, Ajá. o sea, el, el estar así sin hacer nada. Y te digo, van, va creciendo tu hijo y, y, y pues tienes que trabajar más, o sea, de pronto, y luego se acaba la exclusividad y peor, Ajá. ¿no? Ya me los pasaba la de fuerza, Empezó ¿no? Empezó a faltar la no? lana. No, no, eso ya fue hasta después de separarnos, ¿no? No, te voy a decir por qué nos separamos. Pues ya, eh, cada quien como que, pues no que tuviéramos gustos diferentes, pero como que ya vivíamos, nos llevábamos bien, pero no, no nos caíamos también a lo mejor en, yendo de fiesta. Nos caíamos muy bien ahorita, mucho mejor que yo creo que cualquier uh -huh. tiempo de casados. Pero, pues, pero cosita, no tenían en común. La personalidad de cada quien, yo creo que sale y sobre todo cuando tienes un hijo explota, ¿no? Cada quien y no está mal no cada quien puede tiene que defender su bandera internamente de cómo te educan y cómo entonces cada quien es, vive como es y entonces puedes o no soportarte ciertas cosas y, y porque también las parejas o sea pues o sea, te soportan nos soportamos todo el día no no es soportar en el buen sentido sí, ¿no? Sí, entonces pues hay cosas que ya no aguantas no entonces somos ella es muy madura y yo creo que ella me mentió eh, también en ese carril de madurez ella es méxico americana no ellas piensan como okay. muy, o sea, no sí. somos nosotros más arrebatados. Pues no, hemos, no nos hemos dado un beso, imagínate, en seis años. ¿Cómo? Si yo sido mexicana, yo que el primer fin ya vieron regresar. <laughs> claro. Y hasta te quedas ahí en su casa <laughs> y no pasa nada. Pues bueno, ahí por eso sí, claro, ahí ¿no? pasamos Navidad y todos juntos. Lo hemos llevado muy bien por Marcelo porque. Pues igual también ella viene de papás juntos, yo también. Está padre para el niño. Está padre para, para juntos, el niño, juntos, claro, claro, vernos juntos, que nos llevamos bien, somos vecinos de alguna manera en Miami, entonces. Ah, pero íbamos a esa parte. Entonces yo vivo allá de pronto, Es estoy... que te digo, va ver eh. Parece editor. parece serie actual que ya no sabes Hay si... que ser hay que ser este, hay que marcar cada hay que marcar cada vez que cambie. Víctor trae lenguaje de serie. Un día estamos en 1995 y otro día en 2014, o sea, bueno. Bueno, aquí, sí que vivo en Miami, pero estoy acá todo el tiempo, ¿no? Ya ajá, no hay trabajo tanto ajá. allá. Y cuando voy a ver a mi hijo, de repente me quedo dos, tres semanas, pero no aguanto mucho. Ahora mucho menos, sin exclusividad, ¿no? No aguanto mucho el estar allá, no por él, sino el estar inactivo. Uh -huh. Y pues siempre esta carrera, si no tienes que estar, ¿no? Una, alguna vez me tuve que ausentar por, por allá, por eh, me quedé en Miami, por también, o sea, por, ¿qué hago ya sin, sin dinero ni nada? Y me quedé allá por no haberme venido, pero me quedé frascado un año. Que sirvió me volví DJ, hice mil cosas. ¿Cómo crees? Y sobreviví, pero. Es pero que ya cuenta lo más interesante, así como. Ah, esto, ¿no? <laughs> me, me hice el... sacerdote, <laughs> no me fui a la India dos años. Exacto. <laughs> y o ahí sea... me casé también. <laughs> <laughs> se acabó la lana y que dijiste, ¿qué hago? Pues se acabó, pero es cuando yo me acababa de separar y. Y Marcelo estaba muy chiquito y dije, no, no me quiero ir a México, de por sí, estoy ¿Qué, ¿qué va a pensar este brother que me fui de, de la casa y del país? ¿No? Así que, Exacto. O sea, me preocupaba Uy, mucho eso. Que eh, huí, ¿no? Que huí, no, me preocupaba mucho. Igual que no le importaba, era un bebé, ¿no? O sea, era un chamaquito de cinco años. Pero me quedé allá... ¿Cómo se siente de pronto ser papá? Quedarse sin chamba, no saber si te van a dar en el futuro o no. Esta, esta profesión es sí que la, es y la que aprendes. Dinero. Y sin dinero. Y aparte hacía? en Miami, ahí fue donde le fui agarrando un, un, no un, otro sabor distinto, ¿no? Porque ya no era el, pues el Miami donde estaba ya de fiesta, ¿no? Uh -huh. De decir, pum, ya era otra, otra historia, ¿no? Y sabía que quería estar acá haciendo lo que me gustaba, entonces pues acabé regresándome para acá. Y así he vivido yendo y viniendo, pero... Aquí me siento muy bien porque aquí estoy activo trabajando. Siempre. Hoy ve nada más que qué honor estar aquí contigo. Ah, Esa es mi qué bonito. Oye, es un bueno, caballero, tuve ensayo muchacho, de la Pero dime una cosa. En ese inter que no hallabas qué hacer, dices, me metí de DJ. ¿Qué más hiciste? Me metí de DJ. Uber. También fui Uber. Lo sabía. Lo me sabía. Fui. Muy en pocos seis. días, pero... No, nunca había oído que le dijeras a nadie, pero... Pero se me ocurre te llevé. que. Se, se no, me ocurre que un día eras tú el que me da. Ese... Traía siempre una máscara. Oye, no, pero ¿qué subiste a ver cuando ya se es famoso? Pues bueno, lo hice en Miami y. ¿Y a poco no te reconocían? Pues no me tocó. No me tocó. Ok, qué suerte, uff. No me tocó, pero fue pocos días, no le agarré mucho la onda. Este. Fue, no. fue para probar nomás, a ver si te sentías Pues me dijeron, que, me dijeron que te ibas a meter una en la nota y no dije nada. Esto no es lo mío. Pues no, 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 no era lo mío, ¿no? Y yo iba probando, pero nada de DJ y así, hasta que... Y así, ¿qué más? ¿Qué más hiciste? Pues en las tuyas descansaba en el día. <laughs> Me desvelaba y en el día de. Trabajaba de estaba... noche descasada. Iba por el niño y luego iba a tocar. Oye, pero para ser DJ hay que saber manejar las cosas esas. ¿Cómo le hiciste? Pues mira, tenía ya mucha noción porque también me ha gustado. Y, y ah, volviendo, okay. música, pues, chup, volviendo a la música. Volviendo eh, a la música. Fue mi conexión después Ajá. con la música. Y tomé clases y todo de producción ahí en Miami. Eh, una entre mis cosas de. En, en la exclusividad tomaba cursos, ¿no? Entre, okay. entre ellos pues, DJ, producción. Perfecto. Para algo te Me sirvió. gustaba, me gusta y eh, lo sentía como mi conexión. Sin tener ese talento para, ten, para estar con la Lira 10 mm -hmm. horas, y decía, bueno, aquí me gusta. Y me siento. Me sentía. Pues, me conectaba y aunque hubiera dos personas, yo ya andaba. Y me la pasé bien, pero pues tampoco voy a vivir de eso, ¿no? Quién sabe, gente, que sí si vive muy bien de eso, ¿eh? Sí, pero pues, no, yo, yo no, no. Tú no. Yo no. Tú no. no y dices, y me, me iba a morir. Me regreso <laughs> a México y llegas aquí. Y bueno, me, me habla en ese momento, me habla, estuvo hablando Giselle González, ah. la productora, la, la jefa. Me hablaba y como una semana. Ahí sí, ella sí, bueno, ahí sí me hice el rogar y nunca me había hecho el rogar. Dije, no, 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 yo me DJ mi hijo, no, mi hijo, no o no, sea. No, no, en o sea, todavía tenías ese pues dije, conflicto no, no voy, de decir, ya, no, no me, me voy quiero ir, no voy a ir, pero dije, televisa, bueno, voy a una prueba, no sé qué, que sí, que no, que sí, bueno, que va, y me dice, pues vente, yo te vuelo un día y te regreso en la noche, va, y vine a hacer la prueba, ya había empezado no, la novela a grabar, no, vine a hacer la prueba, regresé a Miami, y el sábado, oye, güey, te vienes el lunes, y dije, venga, obviamente ya había venido el casting, y dije, no, sí, sí quiero si quiero, ya me gustó todo, ¿no? Morales. Ya viste otra Navarro, vez. Ya en la grabación dije, no, pues sí, si quiero, ¿no? Sí, sí. Sí, está chido. ¿Ya viste los foritos de verdad, los pues más grandes? Pues ya vi, no, ya me, me di cuenta de que, de que, de que, de que sí me, de que me encantaba esto y de claro. que estaba un poco atrapado en una sensación. En la idea de Miami. Pues no, ¿no tanto ves? ya de Miami, ya más por la culpa de estar ahí conmigo Cuando esos seis meses que me vio trabajando en México de lejos, que lo vi muchas veces, obviamente, pero esa vibra que yo tenía con él. No la había tenido en los últimos dos años allá, aunque hubiera estado allá claro, todo el día con él y, claro. y, y no haciendo lo que me gustaba. Entonces, le daba cuenta, la energía Papá está más feliz, papá. Pues, está... sí, la energía, la energía es, no puede mentir. Entonces, pues así, y me quedé, me regresé, volví a hacer otra novela en imagen, y ya era más, más seguido que hiciera novelas acá, ¿no? Ajá. También volvió a pasar otro bajón, ¿eh? también volvió a pasar otros siete meses que. Y ahora ya no me llamaron, es ya se me acabaron los pasa, ahorros. Y en Miami, ya. volviendo lo mismo, es. Es diferente y menos siendo, y más siendo no siendo de allá oriundo, sí. sin mamá ni papá de allá. O sea, en Miami vas viendo, vas viendo cómo se te va acabando los ahorros o lo que. Y dices, aquí no en México, ¿no? O sea, aquí sales de tu puerta y te cuesta todo y, Ajá. y no, no puedes comer con 80 pesos como aquí, ¿no? Oye, ¿y nunca se te ocurrió poner un. Ya sabes, hay muchos que ponen sus negocios. Yo, y, tengo una, yo, tengo, yo soy al, socio, de un, yo soy, una. socio de, un, de un entro allá, yo soy socio de un allá, pero pues también. O pues, entra, pero también tiene, tengo que pagar claro. otras cosas, ¿no? Claro. Entra y sale. Entra para mis, mis obligaciones. ¿De papá? Pues de papá, por hoy de otras cosas, cositas que a lo mejor de otra inversión o cosas así, pero, pero el día a día. O sea, la eso. calle no está tampoco. Tampoco, no. Que no, no, no se no, haga llorar. No venga a llorar, no, no venga a llorar. Vengo para ponerles un negocio. <laughs> Órale, va. <laughs> Oye, Víctor, ¿pero por qué? Eh? Pero sí, no, 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 no es llorar, a ver. pero sí <laughs> he pasado por, por momentos de llorar, ¿no? Esta profesión volviendo a la... Llora no, tantito, Andrés. Espérame, espérame. Es broma. Espérame ¿eh? que lo que no siguiera para reír. ¿itus? No, no, no. Este, o sea, si esta, profe sí, o esta profesión. Esos bajones. Claro, he aprendido. Uh, he aprendido, ¿eh? He aprendido porque me, me he gastado mucha, mucho dinero muchas veces, muchos años de mi vida. ¿En eh, terapias? En, ¿eh? ¿En terapias? ¿En qué? No, en, en, en salir y en comer. Ah, ok, te, te has no. dilapidado tu dinero, Sí, pues. de, de, o sea, empezando, o sea, me, entonces he aprendido por esos, estos, estos baches que he pasado, o pues que algo. no vuelvan a pasar, ¿no? A que no vuelvan a pasar o, que no, o, o a que cuando vuelvan a pasar, porque esta carrera es así, más uh -huh. bien no se va a cambiar, aunque uh -huh. tener dinero o no, no va a cambiar, que no te llamen un año. Uh -huh. Puedes tener 10 millones de dólares en el banco y no te llame ningún productor, porque así es la carrera, ¿no? No quedas ser un personaje, no... No es el momento, no sé, no sé, no sé, ¿cómo se llama?, alinean las, las claro. estrellas. Así sí. como hay veces que te, te, te llaman para uno, y te ¿Y llaman para cinco otro. o para cinco al mismo tiempo y dices, ah, así ya, sin... ¿no? Y la ley de Murphy, así, ¿no? Así, no puedo... Murphy de que ya me tengo que ir de llamado, tengo, me están esperando en un teatro, ¿no? Así un estrés. Ya sé. Pero así es. Entonces, he aprendido que, número uno, bueno, he aprendido, sigo aprendiendo a que terminando cualquier novela, para empezar, uno sale y dice, hijo, ya quiero vacaciones, ya terminé hoy. Y al segundo día, qué voy a hacer, ¿no? Que, que tengas dinero, ¿eh? que tengas ahorros, ¿no? Que me llamen. Que me llamen, ¿qué va a pasar? Y no, no, ya no me no llaman. ¿Cómo no puede ser? Sí. Y empieza a pasar el tiempo, ves que otros trabajan, o sea, como que dices, ¿por qué yo no estoy trabajando? No sé qué. Y ese eso, estás un lunes en tu casa y dices, ¿estaré bien que esté echando la hueá el lunes? Pero ese, esa es la carrera, ¿no? O sea, es, una, es una profesión Ay, de... No sabes qué es una profesión, sí. de haber dejado de ser actriz. <laughs> Es una profesión de, de fuerte, huevones, muy eh, aparentemente. No, o sea, no. Para mi hijo no. O sea, para mi hijo puede ser, no ha pasado, pero a lo mejor en algún momento se preguntó, ¿por qué está en la semana aquí? O no? pues a lo mejor la semana no tuve llamado, un día que no tienes claro. llamado. Pues no tengo llamado, pero así es, no es la oficina. Hoy nomás no grabaron mi oficina en la novela. ¿no? Así como luego puede ser 31 de diciembre y tú estar trabajando estar cuando todo mundo. Entonces está... uno va aprendiendo ¿no? en la carrera a que no pasen a los baches muertos de hambre. A que no pasen los, los, las psicosis de qué voy a hacer, uh -huh. a ocupar tu tiempo haciendo otra, cualquier otra cosa y a saber que. O sea, sí a ser, ser proactivo en lo que tienes que hacer de, de ir a castings. este Pues igual prepararte más, talleres, ir a uh -huh. entrevistas. O sea, estar como vigente, no irte y que te lleven. ¿no? a. Relacionarte también con el medio, porque hay gente que se aísla mucho. Exacto, entonces tú puedes te ir. Te pierdes de las puestas en escena, los compañeros que te dice, oye, ya sabes que están haciendo una serie ahorita y un casting. Son conexiones, es donde Hay que estar, o sea, también en, en, no está tan chido. A mí no me gusta, no me encanta tanto tampoco eso, pero ahí sé que hay que estar, ¿no? Hay que estar. Lo que sí no puedes irte es hacer otra cosa y que digas, mientras me voy a trabajar otra cosa y regreso. O sea, puedes tener como que a la par cosas, Ajá. pero le das celos, o sea, tenés que volverte a formar, ¿no? No te puedes ir dos años a trabajar a a Chicago y regresar. Hay un tema que también, aparte de todo esto que dices, de, de la histeria que te sale cuando que no te llama, no se va acabando la lana, el tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando uno tenía 20 y cacho, 30, que estás en el pico de tu físico, que estás al... al cuando va pasando el tiempo y bueno, claro. Ustedes, los actores, se preparan físicamente para estar bien todo el tiempo. Sí, Sin pero, embargo, el tiempo pasa, ya no te vas a ver el galán, chavito, Ya no, o sea, ¿no? aunque ha cambiado un poco porque hay personajes para más grande. eso, eso, eso también ha pasado, pero, pero sí, uno crece y en, cuando estás en algún momento, los atrás hay hay gente muy, muy joven, muy chavitos. Cuando vas creciendo te das cuenta que la fila es enorme y que vas pasando en otras edades, ¿no? No puedes ser unos personajes. Pues sí, es duro. Hay, hay, eso sí lo estoy sacando de sí. No, bueno, es que aunque lo diga de broma. No, es duro, es, es un best constante best. En, en los actores que me, a mí me comentan. Es que es muy duro. Siendo sinceros, pensar en el paso del tiempo, en pues el es, me tengo que ver bien. O sea, eso es una eso, presión Yo creo ¿no? que es más duro el, más que el, el paso del tiempo, el, el pues qué voy a eh, qué voy a hacer, qué este, o sea, que, 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 que va, qué va qué va a pasar con ¿Qué, qué personajes voy a hacer, cómo seguiré. Pero, pero el, el tenerte que ver bien también. El sentirte calificado es más duro. O sea, el, el sentir que vas a hacer un casting y espera la respuesta. O estás en la, en la cámara y, y espera que te, el director te diga muy bien sí. o muy mal. O que haya rating, o que te digan, oye, brother, pues, tu personaje no gusta. Esperar siempre noticia, eh, aprobación es más duro, que también incluye la aprobación y el verte bien. Pero hay gente que le importa más y hay gente que le importa menos es una realidad. Verte bien, sí hay que verse bien, pero la edad no hay nada más que hacer, es como lo es que te tú, digo. Eh, tú siempre, canas, ¿A ti te, siempre te ha gustado gimnasio? Pues eso es parte... La, estar tonificado, por no, mira, mira ahí tiene sí, cuerpo de cincuentones, la verdad, tiene mira, te, cuerpo como Ahí de va la vanidad también, o sea, sí hay vanidad, pero yo creo que yo ya pasé esa parte en el gimnasio, yo lo hago un poco más por sentirme bien, obviamente la vanidad, pero pues eso ya es, ya va por algo que no me cuesta trabajo ir a hacer, necesito hacer porque mi cabeza, mil cosas... Entonces ya es parte de mi vida, pero va dentro del combo de te ves bien, te sientes bien, te hace bien, eh, y hay muchos, muchos... Y, calificativos, y ayuda, ¿no? o sea, es un punto extra para que te contraten. Y ayuda, ¿no? Se bueno, hay, hay personajes para todo, pero si sí es un punto extra... este No, eso. los personajes que más pagan son los mameys. Pues sí, ah. pero a lo mejor, a lo mejor uno, una, uno de 70 años mamey no tiene, no tiene ni caso. O sea, que sí hay, que sí hay. Pero no va a competir con, con los de 32, ¿no? O, oye, Víctor, ¿tú eres el de, de todas mías? Yo era el de todas mías. Pero dejo, a, a eso pasó, déjame decirte alguna. En las novelas. Eh, te digo hacer regreso. De, de pronto, o ¿sabes? Te digo, les puede pasar todo. Yo he sido eh, esposo de Leti Calderón, que tenía a lo mejor cinco ah, no años que yo. Luego he sido. No, más, más añitos. Más luego bien. también me pusieron con Ana Atena en la novela pasada, Ajá. que era Sugar Daddy, pero bueno. Las parejas son así, o sea, con Michelle. Una ¿no? chiquilla. O... Si va pasando así, de repente es tu mamá y de repente es tu esposa, ¿no? Todo queda en familia, eso sí. O el pichonero, en mi pueblo se dicen los pichoneros. O el pichonero. Porque les llevas 15, 20 años. Eso o sea, fue la novela pasada, El Sugar Daddy. Ajá. Con esta chiquita que tenía 19 años en la vida real, pero 17 en la novela, Anatena. Que fue mi hija en otra novela, de hecho. Ay, qué que ya había sido mi hija. Súper actriz. con su hija. Ay. Pero era, el papel era de eso, de un señor que se agarraba a la chavita. Claro, ¿no? claro, de eso se trataba. Estuvo interesante, o sea. obviamente, y pues, o sea, yo que tengo hijos, pues me puse en perspectiva a los que tienen hija, ¿no? O sea, si hay güeyes como mi personaje, está lleno, ¿no? En la no, calle. No, 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 Yo ya no. les digo a mis sobrinas, a las hijas de mis amigos, güey, o sea. Mejor ni me toques ese vals, pues no toque porque tengo ya no una hija y, y yo que tengo. Me... ¿Cuántos años tiene? 19. Mañana bueno, no está tan chiquita para que se la, se la vuelvan. No, pues, no y además la hemos tratado, ¿verdad? De, de platicar. La vida, de, la vida. De, pues, en la vida, pero no sabes tú. Al final de cuentas. Bueno, todo está este, en la casa. Este joven se decía en aquellos tiempos que era el todas mías. Pues no, sí, fíjate que no. Fama de estaba, yo estaba, no. Hoy estaba, yo tenía fama y, y, y lo que he sido yo. Lo estaba pensando en la mañana también. He sido muy enamoradizo. Que no es lo mismo. Uh -huh. Y he sufrido mucho por el amor. En, eh, porque me enamoro. Porque las amo demasiado. ¿En serio? ¿En serio? En serio. Me está choreando. No, en serio, en serio, en serio. O sea, no sufrido, o sea tú amabas demasiado. No, no porque me, me hayan roto el corazón, he sufrido. Sino simplemente. Eh, pues me enamoro demasiado, nos enamoramos y luego no se pasan cosas. Entonces me, me ha causado más problemas ser enamoradizo que bendiciones en la vida. O sea, sientes tu corazoncito desgastado. No desgastado, pero sí siento que a lo mejor me he enamorado menos muchas veces que otra que de, de gente que he enamorado. Te Entonces, sientes culpable. También lo estoy sacando de terapia. <risa> <risa> o sea que has roto muchos corazones. No, 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 sé, no sé, no sé si los he roto no, pero tampoco me toques son por favor. <laughs> Quedamos que me ibas a decir un secreto. Pero, o sea, al final del día <laughs> sí sí siento que me ha o sea, causado, pues me ha causado más problemas así, estar enamorado. Prefieres estar así, en estado, en estado, pues fiesta y no Pues no, no más? porque tampoco 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 soy, tampoco me gusta así. Es que no se haya este muchacho, no se haya. O ver, sea, también ahorita estoy muy enfocado en ¿no mi hijo. No tienes o sea, ganas de enamorarte. Sí, o sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí tiene. Sí ¿no? tengo novia y todo. Tienes novia. Sí. Ajá. Pero espérate, te voy a decir una cosa. Estoy muy, Estoy muy enfocado en Marcelo, entonces. Eh, no estás. Tuve tan otra, otra novia. Te digo. Decir, que se quería pero no lo dice, que se quería a a casar y quería tener hijos. Ajá. cuenta y estábamos muy enamorados, pero, pues, yo no, yo no quiero eso, ¿no? Entonces. Corriste. Es, no, no corrí. ¿Qué hiciste? Me fui muy despacito porque grabamos años. Te Fuiste yendo despacito. Pues sí, sí, no, sí, no. Pero pasa. Me retiro Pasa en porque silencio. Yo estoy en esa parte de mi vida, eso, a eso quiero llegar, como que... Pues ya tengo un hijo, no tengo intención de tener otros más, no, no se me antoja no nada más, mi, más no sí. quiero más, evidentemente, y mucho menos con, con otra mamá, ¿no? O sea, no sé si puede ser a lo mejor otra vez, puede pasar, o sea, no por accidente, El día, un día que yo ya decida. Pero ahora quiero que... ¿Con estar la con... misma mamá? No, 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 ah, no, no, ah. no. Pero a lo mejor ya en, en, cuando Marcelo esté un poco más... Ok, que te enamores de una mujer y que, que me, a lo mejor... Que puede... que puede pasar que me enamore ahorita, pero a lo mejor estoy muy cerrado con lo que voy a decir, ¿eh? O sea, pero por eso no me permitió como que desenfocarme de Marcelo. Estar con él, o sea, si lo tengo tan, tan lejos y eso, o sea, el poco tiempo que tengo es para él, ¿no? O sea, no es como que me pueda... O sea, tener do, tres vidas, uh -huh. dos vidas, ¿no? No te decir, puedes dividir tanto. Pues, a lo mejor sí, pero Porque no. a lo no, mejor no, enamorarte mucho sería una distracción. Pues no una distracción, pero sí. ya el tiempo ya se divide en dos y no, no tengo Marcelo todo el tiempo conmigo. Entonces, pues ya sería una distracción, ya no iría tanto, no sé. Entonces. Yo siento, fíjate. Y no soy terapeuta, a ver, estoy casada quiero, con uno. Quiero consejos, <laughs> quiero consejos, de lo contrario mi corazón va a estallar. Siento que, <laughs> que Víctor González un día se levanta con ganas de amorcito y otro día se levanta con, mm, mm, no, yo, mi hijo, mis hijos. Bueno, depende, mis... eh, el lunes en la mañana ya. Ah, o sea... <laughs> Después de un si cristiano. pueden el domingo en la noche, está bien. <laughs> Pero, ¿verdad? ¿Cómo que estás indeciso? Como que no, no sabes no, no, qué. No, 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 sí sé lo que quiero. No quiero acabar solo, definitivamente. Tengo a mi novia que estamos enamorados y todo, pero no quiero formalizar, evidentemente. No, ella tiene sus hijas también y no es un... Ni quiero agarrar un papel de papá. Y ya, yo, yo estoy, por eso tengo, estoy muy, muy concentrado en Marcelo. O sea, y mi tiempo libre y de ocio lo paso con, con ella, pero, pero no es algo que, que hay un futuro, ¿no? O sea, es una... Compañera de diversión. No, 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 no porque también compañera es también de la vida y también hablamos y todo. También no, no, pues las compañías de diversión y mo que no se habla. Terapeamos y todo. ¿sabes? También hablamos ustedes <laughs> también. Hay días que no tomamos. O sea... <laughs> ay, ay, ay. Yo esas cosas modernas no las entiendo. ¿visto? No, no es moderno, No, pues tiene mi este... edad. Tiene... Pero está estamos bien, estamos bien. Seguramente le va a ver el programa. O sea, estamos ¿Es bien. Somos... No, no, no. Ah, nada que ver. O sea, con nos eso. amamos y todo, y obviamente, pues vamos, vamos juntos a ver a dónde. Ok, están, están viendo. O sea, tiene una relación. No, no estamos viendo. Están enamorados, pero no saben a dónde van. No, 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 ni siquiera nos preguntamos. Simplemente sabemos que yo, eh, por ejemplo, estoy, y ella también está enfocada en sus hijos. O sea, cada quien está enfocado uh -huh. como en eso. Uh -huh. Y ya después a ver qué pasa, pero pues que pase lo que pase, ¿no? No quiero acabar solo, pero ahorita estoy concentrado. Y volviendo a las novelas. ¡Ah! <laughs> y volviendo a las novelas. Esto era una novela, ¿no? Oye, a la gente <laughs> le gusta Creo mucho que... saber este tipo de cosas, como que ¿alguna vez dejaste plantada una producción porque dijiste no soporto a esta gente, me voy de aquí? Jamás en mi vida lo, lo hice ni lo haría. Jamás. Nunca llegó tarde ni faltó en mi vida ni a la escuela. Algún eh, director, más que los productores, los directores que te haya hecho pasar un mal momento, una sí. gritoniza, una caché, ¿algo? Pues me metió el pie, no es cierto, no, no, Antulio Jiménez Pons, ajá, que ajá. hice varias novelas con él, en Televisa hice como pera, eh, papeles de un día, no sí. me, él, él me llamaba, él y sí me llamaba El CEA y pedía permiso y yo salía un, en un capítulo, así ahí me ponían las gritonizas. Fuertes, más que las de Osorio. Pues a mí no me ha quitado Soria porque Osorio ya me conocía como que yo había pasado el ya en otro, el grado ya me agarró ya inclusive una novela de Juan Osorio que se llama Marisol que yo hice un capítulo este Antonio Jiménez Pons me yo era, era doctor pero pues no sé no sé si vivía en la luna o más bien era la falta de experiencia pues no llevé zapatos no yo usaba botas vaqueras Yeah. El doctor, con Entonces, pero, Y obviamente no le dan zapatos, creo que ni a los actores ya, ni a los, ni a los protagonistas, ¿no? Entonces yo dije, Van a, no me dieron zapatos de doctor, ¿no? Pues, y tampoco yo tenía por qué tener zapato blanco. <risa> <risa> y voy en botas y nada más oigo cómo le revientan los oídos al, al floor manager de. Ese pendejo, ¿qué hace con esas pinches botas? Yo, puta, ah, ah, ah! Nada más sacar un, un, un güey que está bien. A ver, ven, que zapatos, ¿sabes zapatos, me las botas? Zapatos así, si la escena así. Así es, sí, y ahí me gritaba, ¿no? Nunca, ya, cortamos, fue mi escena, no, me, no, no lo volví a ver. Me volví a llamar para otra novela también le puse una regañiza, no me acuerdo por qué. Total, pues, era famoso por regañón, ya sabían, la gente le tenía miedo, no era el único que cagoteaba, o sea, todo el mundo le gritaba, especialmente a sus trabajadores, a sus Ajá. asistentes. Y en TV Azteca, después, justo, justo, después de, justo después de mi edad de mujer, antes de su Tequila, se hizo una novela que se llamó Perla y se llevaron a Antulio y a Pepe Ambris para producirla. No, 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 al contrario. Fue el primero que llamaron. Ah, no, pues ya la conocemos. O sea, a mí me caía bien, pero sí, sí trabajar con alguien así no, no, no estaba chido, no, no, era, no era soportable. Pero, ah, no, ahí, en esa novela fue lo peor. Ahí sí me hizo hasta llorar, porque aparte grabábamos en Querétaro y por el tallback me gritaban, no no, no, sé qué, no, no sabes actuar. Entonces, toda mi secundaria, mi mamá... Mis... <laughs> Todos mis compañeros, mis, mis, no sabes actuar, chingar, puta madre. Yo, Delante de toda. De tu toda fe. Así era Antulio con todos, ¿no? Y en ese momento, no sé por qué hoy, y lo quiero, ¿eh? Lo quiero lo respeto y le agradezco mucho, pero pues son cosas que aguantas, ¿no? no hoy no se lo, hoy por hoy digo, aquí no se lo aguantaría nadie, pero pues como que no, es Don Antulio y era un señor, era, era, un, era un señor mayor. Y soltaste la lagrimita. Sí, y potencia. Este, y, y de ahí me no y quiere me, profundizar y aparte, el hombre. no quiere y, y aparte quiere me sacaron de la novela. ¡Ay, no! Porque, no por eso, pero llegamos a México. Y no sé, de repente me dije, no ya, dije, ah, chinga, ¿por qué, este, ¿por qué este actor va a hacer mi, mi, mis escenas, güey? Dije, ah, cabrón. No? Así es, otro actor, Gerardo Acuña, otro actor. Dije, ¿por qué Gerardo Acuña va a hacer.? No mames, güey. Yo sí, así, el blanco, ¿no? En la locución. dije, sentí que todo se me caía, así que... Ay, dije, no. Dijo otro bache, que no ya le había hecho. Ah, sí. no. Oye. Pero no, fuera de broma. No, Eso es, no, es horrible. No, no, Eso, no, no. Me mandó la depresión, rechazado. la chingada así. Y, y, y llego y voy con Pepe en oye, que pero no, pues sí, es que, mira, que ya, Antul, ya no le gusta a San Tulio. no, 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 así no puede ser, güey. O sea, no puedo creer que me esté pasando esto. Me habían comprado ropa, era un personaje que estaba chido. Y dije, bueno, ya, ya, pues también. Bueno, ya, güey, ya, creo que me quedaba en escena, me habían quitado todo. Ajá. Ya ni la hice, no sé si la hice no. Y ya me fui a mi casa, ¿eh? después vino Azul Tequila, que me alegró, me alegró la vida. Pero nada más para terminar con el tema, Antulio. <laughs> dejamos Azul Tequila aquí. Eh, Regresemos, ¿cómo que... Reg Antulio, después de, de esa novela que me corrió, Ajá. que fue como mi graduación de, de, del trato de este güey, eh, ya me llamó para dos novelas más. Y, o sea, brother, yo era casi, casi el consentido. Yo hice de Navarro y todos los que estábamos después en esas novelas, y ya los que estaban como en el primer grado, les ponían unas chingas, ¿no? Ya nos veían y, bota, bota, pobre, güey, no, no, todo es, así es, güey, no te preocupes. <laughs> así, así es con todos, así, así era conmigo, no pasa nada, ven, bro. <laughs> sí, pero ya te costó una depresión y una terapia. Pero mira, esos, esos directores como él, y como también lo fue Alfredo Saldaña, que también fue, me tocó trabajar con él en, en Azul Tequila, porque entró de emergencia por, por un accidente que tuvo el Carlos Guerra, el director, y él era de esa, de esa etapa de directores, de los que gritaban y regañaban a local. Él y varios más. Por esos dos me tocó trabajar con ellos. Y eran otras épocas, ¿no? Eran... ¿Y ahorita? Luego no, me tocó. No, me no, tocó. no ahora no. no. Ahora es... O sea, sí los hay. Sí, sí existen, ¿eh? O sea, sí se, se llegan a desesperar, pero nunca al grado de, de así, ¿no? Como que ya el entorno de trabajo se... Ahorita hay miedo a las demandas. Por eso, ahorita ya sí tienen más... Porque ya pueden pues puede ser. A, y, son otras, y son otras épocas, ¿no? También. Son otras épocas. Ya todos sabemos eh, que trabajar en buen, en, en, ¿cómo se dice? En armonía. Y en buena onda es mejor. Es mejor, ¿no? oye o si sea, sí te puedes esperar, ¿no? O sea, sí, eh, entiendo cuando un productor tiene el dinero ahí y no, y es un, finalmente es un negocio. Entonces ellos están con, con las tuercas en otros lados, no es que la no, no, no me sale la lágrima, o sea, brother, se me está yendo la lana, ¿no? Tengo que cortar la cena. Hay muchos factores donde el productor sí puede yo creo que exigirle a su equipo de trabajo pero más eh, a lo mejor no, no hacer no, no evidenciar eso si sí está mal que se hacía antes ¿no? en el foro gritar ya y en enfrente de todo el mundo eso es lo que está porque mal. te humilla no pues entonces es peor no o sea, imagínate te pones así no oye qué hacías cuando no te salía la lágrima te picas algo este no sé hay gente que se pone big Vaporú. Pues mi big mira, eso, eso de todo eh, el big de pronto sentía que me quemaba el ojo Creo que a veces pues, sí puedo llorar, pero necesito estar ya mucho tiempo en la novela, en el personaje y todos los días trabajando. Todos los días estamos trabajando, o sea, de, así de la nada, pero pues viendo la luz. Uh -huh. Cosas. Técnicas, técnicas. Tiene la técnica de yo me acuerdo de cuando mi pues perrito mira, se murió. Pues sí, si, eh, hay días que amanece o sea, hay días que amaneces estás andas triste, pero pues, oh, sí, me acuerdo, no, extraño a mi mamá, por decirte algo, ¿no? Estoy mamado, o me acuerdo de tal brother que se murió o lo que sea, ¿no? y dice, ay, güey, me está me, me está. Podría llorar ahorita, ¿no? De repente, uh -huh. si tengo escenas de llorar en el día y casualmente en la mañana amanezco con. Pues llamémosle tristecitas, ¿no? Uh -huh. o tristezas o algo, digo, ay, cabrón. Guardas ay, eso. Ay, y dice, ay, güey, podría llorar si, si pienso en esto, güey. Exacto. Podría llorar, si... entonces guárdalo, lo guárdalo, guárdalo. Y a la hora de la escena, el, te el, el, el tema y, y el ejercicio y lo chido y lo difícil de actuar, que también es, ahí viene el chiste. O sea, es aguantar ese sentimiento porque a lo mejor la escena dura cinco horas grabándose Ajá. o a lo mejor son tres en tres partes. Entonces, recurrir a ese es un músculo. Por eso te digo, tienes que estar todo el tiempo en constante práctica sí. para decir. Y okay, memoria no es, corporal. No memoria corporal, memoria de lo que te pasó, todo, olor, olores, todo lo que pasó en ese momento. Si te estás yendo a una situación personal, ¿no? Si a lo mejor te, te deseo llorar porque a lo mejor te fue muy bien y estás bien orgulloso, estás bien. Y, wey, usa, usa lo, cabrón. Claro. Usa eso. Para llorar por tristeza, ¿no? Oye, ahorita que dijiste olores, ¿alguna vez te pasó alguna escena bochornosa o, que, o alguna compañera que dijeras, mmm, no puedo con esto? Que... Pues mira, eh, no me ha pasado y, y también se maneja. Eh, un chiclito? Si haces una escena de pasión, beso. Regularmente en las novelas, después de dos meses, eres... Como me pasó a mí con Fabiola antes, o muy brother de. A mí siempre me, me llevo muy bien con el elenco y casualmente las que me tocan de pareja nos hacemos muy amigos, ¿no? Muy amigos porque realmente me gusta hacer las escenas apasionadas y me tocan actrices igual. Entonces. Todas han sido pulcras y. Sí, todas, no, o sea, evidentemente todas. Y obviamente a veces te toca sudar, ¿no? Y hay cosas incómodas porque no es tu pareja. No dices, bueno ni pedo, ¿no? Y sí, la cama y, pero es... es incómoda si no estás con alguien que es. Está... Sí, ¿no? Y, y grabando a lo mejor horas sin aire acondicionado porque hace ruido, estás en una cabañita, 20 personas, luces. ¿Qué se hace? ¿Se eh, bromea? ¿Qué se hace para, para no sentir? Ese es lo más ese es lo más incómodo de, de todas las escenas. Uno piensa que son... O sea, en la televisión, hablemos de las escenas en la televisión, que son más cuidadas porque no puedes enseñar tanto, Ajá. digamos. Tienes que estar cuidando a la actriz. Eh, de Pero que nos... en el cine... En, en el cine, ya, hoy por hoy en las series es diferente. ¿no? Todo lo hacen es de todo, que si diferente. no te gusta que friega. <laughs> Pero ah. si te gusta, pues te aprovechas si te gusta, Pero no, porque a lo mejor te gusta la chava, te puede estar, te puede encantar, pero ¿qué tal que detrás de cámaras tengas hijitos? O sea, no vas a meterte en un matrimonio. Y, y, y llega una edad, o que, pues, se no, o que se te llegue a notar no, pero, que te gustó, ¿verdad? Pues puede pero si tienes en la cabeza, o sea, eso es lo que voy, a decir, que también es con la edad. Si tienes muy claro, si hay onda, pues hay onda. Si no hay onda, porque tú tienes novia, porque ella tiene novio, porque, porque a lo mejor no le gustas, porque le caes mal, lo que sea. Es súper respetuoso, o sea, es, es de vergüenza que, que, o sea, que no existe ese clínico y tú de repente metas un lengüetado, ¿sabes? Ese güey, o sea, es súper vergonzoso. Y no pasa, ¿no? ¿Te pasó qué? alguna vez? No, no. Que no, me no. tiras la lengüita y te dijeron que no. tenía que. Ten, no, jamás. O sea, es algo que es como parte de la ética de esas escenas. Uh -huh. No puedes pasarte lanza menos que haya. Ni siquiera aunque haya, ¿no? Digo, si te gusta, si son pareja, pues sí si te sigues el beso y todo, pero. Pero no, no pasa, ¿no? Es muy, es un, es una, es un una escena y se repite. Regularmente estás en una posición incómoda, o Ajá. sea, no lo estás así. Te estoy viendo, fulanito, hazte para atrás y tú la tienes que estar abrazando. Y. A ver, no, volteate más a la izquierda. Eh, y... La chava siempre dice que se vaya todo el mundo, nada más tres otras personas. Entonces son de mucho cuidado. Y a ver, quiero repetir esto y. y... Y como no pueden enseñar tanto, entonces son puras reaccioncitas chiquitas, pero pues tienes que hacer toda la performance. Entonces, si tienes confianza con la actriz, que me ha pasado con Silvia, con, con todas me ha pasado, pues está increíble. Y la verdad de todas esas, puro cuerazo, la que si me la tocó, Mori, no, la Fabiola, Moisi, Fabiola, la Silvia. Silvia ¿qué me tocó la novela pasada? ¿Quién es la mejor besadora? Buena pregunta. <laughs> ¿A poco no te lo has planteado? A ver, sí. ¿Como personaje o como Víctor te lo contesto? Como hombre? Pues mira, no sé, pues yo creo que Fabiola fue porque de ella me, me enamoré. Yo creo que ella, ella se sí sentí las mieles de, de, del amor. Con ella dijiste qué buena besadora. Pues sí, nos dábamos unos tremendos besos. <laughs> con todas en las novelas, porque así lo, lo, claro. lo. O sea, pero a ese nivel. Fabiola. Fabiola. O sea, hubo otra, otra novela que hice con Sara Corrales, ah. que era igual de apasionada la pareja. Sin embargo, nunca. Ella tenía a su novio por su lado. Yo creo que yo también tenía novio en ese momento. Entonces, o sea, de verdad eran así, tipo con Fabiola. Hasta, hasta yo de repente. decía, ay, Fabiola? No, sí. no, no. ¿Será Fabiola? No, pero era muy pasión, Nuestras escenas eran muy apasionadas. Oh, ya, sí, sí, las y, cort, y cortábamos serio. y. Ay, bye, ay, partners, y éramos, Somos muy buenos amigos. Pero nunca pasó nada. O sea, a lo mejor nunca dejé de decir que es guapísima, de lo que sea, pero sabía que tenía a su novio y estaba enamorada. Ella y, y hablaba todo el tiempo. Entonces respeté así como, como la excelente de mi mamá o de mi nana. ¿Cuántas veces te enamoraste de las co.? co pues como personaje no? me enamoro de todas. <laughs> ok. O sea, eso es lo que te, lo, esa diferencia sí, hago. Sí, sí, sí. O sea, como personaje obviamente hago las cosas que se tienen que hacer de actuar, como evidentemente no va la lengua, no va la mano, o sea, el beso como debe ser, como si fuera todo real, pero no es real el personaje que está enamorado para poder sentir, claro. para poder enamorarla, ¿no? Y en tu vida real, ¿cuánto te enamoraste de actrices? La... Nada más de Fabiola. Nada más. Bueno, pero, no sé. a ver, Tengo haz que cuenta. por eso sufro. Haz cuenta. También se sufre siendo galán de novela porque te puedes enamorar y sabes que no puedes. O sea, también es cierto sufrimiento, pero... ¿Cómo quién? No, no, no digo de nadie. No, 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 no. Estoy, me ni dices, siquiera estoy hablando de mí. Ahora me dices de quién te enamoraste. Estoy hablando de Don Miguel Palma. ¿Quién Ay, fue tu amor no. imposible? ¿Quién fue tu crush? ¿En las novelas? No, en la vida. Tu crush <laughs> en la vida que dices, híjole, fue mi amor imposible. Pues en su en de Chavito, Sasha, obviamente, te vi Y después sí, yo hice una novela con Sasha. ¿Y le dijiste? Sí, pero no le importó. <laughs> y lloraste. Sí, nos hicimos muy buenos amigos también al final. Porque ella, obviamente, al principio me trataba como un principiante, ¿no? Claro. O sea, venía, llegó a Tebasteca y Bueno, ¿quién es este brother, no? ya yeah, 10 novelas en Azteca, pero ya Azteca no sé, ahí sí ya ni se veía. Entonces, pero después ya muy, nos hicimos muy brothers y la novela muy buena. ¿Le llegaste a dar beso? Si sí, nos damos besos toda la novela. Pero bueno, otro, otro de mis crushes. ¿qué crush te diste No, todo el mundo un... puede. ¿eh? Y además el crush de todo México. Claro. En algún momento. Pero ella nunca no. Pero mira, eh, luego también. Eh... ¿Qué otro crush mm. tuviste? ¿Qué le hace? Mm. Dilo. <laughs> Quedamos que me ibas a Estoy decir acordado. un secreto. Estoy haciendo un pasado me lo de nuevo. No la en las novelas pasadas. Ya está actuando. Oye, quedamos que me ibas a decir un secreto, me lo debes. Este... Así que, ¿qué otra crush tuviste que fuera? ¿Que fuera mi pareja en las novelas? No, que fuera tu crush. Pues también siempre me ha gustado el Mujica. Pero ella siempre ha estado con pareja, ¿no? ¿O no? Pues no ¿O sé. O le tiraste la onda alguna. No, anduvimos y todo. Ah. Entonces eso no es un crush. No, no, amigos, pero hemos, ido, hemos tenido nuestra historia. Y que todo lo dice de broma, ya no sé qué es verdad, ya no sé qué es mentira. Vengo muy relajado, ¿eh? Sí, ya sé. Es la primera entrevista que estoy tan relajado. yo sé, pero si ¿sí sí. anduviste con la mujica. No, con la éramos hay una gran historia de amor y la Eileen es, es linda también, Forever in my heart. Oh, acabas muy bien con todas. Sí, 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 sí. Es un gran problema también porque no las, no las dejo. Sigo hablando con mi novia de la primaria. Créame, o sea, créame. Qué bárbaro. No me das También lo estoy sacando en terapia. <laughs> También no estás en terapia, por eso. Bueno, entonces, este, Aline, vivíamos espérate. acá, Ajá. aquí en Tamaulipas, acá. ¿De qué edades estamos hablando? En el 17, en 2017. No hace mucho. No, ya nos conocíamos, Aline y yo, así tipo de, pues, de, de los pasillos sí, o de, sí, en algún sí. lugar, ¿no? Pero ella estaba casada. Tenía, estaba casada en ese este momento Alejandro, con, con Alejandro quien. Gavira. Exacto y en el 17 yo vine a hacer una novela con imagen y viví en aquí en Tamaulipas en un edificio y casualmente ahí estaba haciendo otra novela acá y también vivía en ese edificio la vi y dije ahí el clink más bien fue oh dang la que que me espera no mi vecina sabías que iba a haber lío ahí dije travel Dije, chale. ¿Dónde pongo el ojo? No, no, no por bala. eso, dije, guau, wow, la, la vida es espamparante, dije, uff ¿no? Y ahora, bueno, vecina, no sé qué, sí hay que vernos, no sé qué, pa, 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 pa. Nunca nos vimos porque yo trabajaba trabajado en Chorreya, también estaba, nos oíamos. Yo ya, ya tra yo traía mi musiquita de una vez, hasta me mandó callar, decía, pues es que a la vecina, dije, bueno, ya. Y en el temblor del 17, en el que hubo el 7, uh -huh. no el 19, el que hubo el 7, el, el pues todos acabamos en el camellón, no sé qué, no, que cálmate, sí, no sé qué. Y aparte había, estaba pasando un huracán en Miami y ella, ella vive en Miami, estábamos monitoreándolo. Nos subimos todos al departamento de un vecino, chalala, no sé qué, salud, que no sé qué. Bueno, vecino, pues qué gusto verte, no sé qué. Ah, iba a ser mi cumpleaños. ¿Y ella, o sea, ella salió al camellón? Todo, el, el, el edificio, ¿no? Y salió en el guille o así. No, 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 normal. No, Esta, en la <laughs> fiesta que hay arriba. Ah. Ah, ya me acordé. Y en ese, en ese... Es que así me la imagino. <laughs> no, ya bajando de... de ahí fue. Eh, ya bajando de... De casa este brother que era el penthouse. Eh, en, 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 ah, éramos, mi departamento estaba aquí y el de aquí. O sea, así, pared con pared. Por eso te... El oía, elevador, tu música y todo. El elevador abría en las puertas del departamento, pero nada más había dos. O sea, era el mismo okay. elevador. Entonces, nos bajamos de casa este brother y nos dimos un beso en el, el elevador cada quien para su casa, bye, 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 Creo que fue mi cumpleaños, no creo que se hicimos, no estoy muy seguro. Y en el 17, nuestras paredes se cayeron. O sea, yo estaba grabando en, en imagen, antes de tú estabas? no, pero no. no, en imagen, y me habla la señora que limpiaba, oye, ¿qué crees que el edificio es? No, no, no me digas. Y llego, y la, la cama de Link pegada con la mía sin pared. ¡Nah! No. premonición no, pues ya estamos en la misma <laughs> o sea mejor se no, quedaron sí. a comer. no y pasó ahí y tuvimos nuestras ondas pero o sea muy buenos amigos nos volvimos a ver en Miami más que nada somos como muy brothers o sea También... amigos cariñosos nunca hubo... Pues no, lo no, no lo diría así porque no porque, porque no, 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 no está bien que lo diga así ni, ni ni somos amigos cariñosos no realmente no la beso cada vez que quiero no no somos muy buenos amigos hicimos la obra de teatro Papito querido, el año o sea, pasado. Pues nada más, tuvieron su que ver. Tuvieron un hoy. que ver en algún momento y somos muy buenos amigos de, de fiesta, de. Pues de. Nos hablamos, nos apoyamos. De hecho, ahora nos vamos a ver. El ¿En el teatro? El 14. Ella estrena también el 14. Okay. O sea, yo estreno. Ella ya no está en Papito querido. Ella ya no está en Papito Ella está en, en las hijas de su madre. Sí. Que están lado. de gira. Y el 14 estrenamos nosotros en el Teatro San Rafael y ellas. Al lado. En el México, que está al lado. Y está la otra, no sé qué otra al lado, que también está la, el, el padre, una de esas que está muy buena. O sea que se viene algo muy bueno para el teatro en México. Yo creo, me imagino así como... Que, se siente un resurgimiento, ¿eh? O sea, ¿eh? Se siente un resurgimiento de las salidas. Todo el mundo quiere, desde la pandemia, no es nuevo, quiere salir se llenan sí. los teatros. Todo se, sí. todo se llena, ¿no? Todo está lleno. Y el teatro, pues como que otra vez la gente le gusta ir al teatro, ¿no? Siento, siento. Hay buenas obras. Eh, el tema es el tráfico eso, ¿no? Pero... Oye, ¿disfrutas tu soledad, tus, tus momentos solos? Me encanta estar solo. ¿Te encanta estar solo? Me encanta estar solo y me encanta estar acompañado, pero tengo mis momentos que me... en la mañana, por ejemplo, me encanta estar solo. O sea, despertarme, no me tardo en carburar, pero me gusta yo mismo estar en mi, en mi calle. Yo... ¿Qué es lo que no aguantas estando en pareja? se la piensa en decirlo es bueno, que sabes que yo sé cómo funciona su cabeza evidentemente la yo sé cómo funciona la, la cabeza es lo va a ver mi novia entonces no ¿Para sé qué si canales? la puedo cagar no la puedo cagar ¿sale sí. en Rusia? <laughs> cálmate ¿sale en la isla de Epstein? <laughs> ¿Lo este... ¿No ven en la casa de los famosos? <risa> <risa> Órale, ahí está la novia. Ah, qué? Ah, este, ¿No te invitaron a ti a eso? Sí, me, me invitaron, pero no. ¿Por qué, por, no el... ¿Por qué no te meterías? No digo que no, porque también por así en el hambre. Les dijiste hambriados a los de la casa no, de los no, famosos. No, yo, por ejemplo, sino, no, no, pues, sí, pues, no, no. sin chamba. <laughs> Ajá. O sea, obviamente, no sé, cada quien tendrá su historia y cada quien tendrá su sueldo, ¿no? Pero lo haría en caso de emergencia, así que tuviera que pagar algo que no tenga y que, o sea, no sé. Pero no, no se me antoja para nada. Uh -huh. Y he hecho, yo he hecho cinco realities. Claro, la, la isla... He hecho dos islas, dos de baile y uno tipo este de... De, casa, de Telemundo también, que se llama los protagonistas de la fama, ah, que sí, hacían hace sí, 20 sí. años. Hace mucho. Hace 20 años. Que de ahí salieron muchos, este... William Levy, y ellos... Bueno, no? estuvieron en... Yo, en yo hice una cap... VIP... Que además era como Tú hiciste fuerza? el de los conocidos y él, y él el de los desconocidos. Pero mira cómo, cómo lo conocieron. Sí, él estaba, creo que en la primera, ajá, una de esas. Ajá. Yo estuve con Pablo Quevedo, Mateos, eh, Liliana Rodríguez, okay. Andrés García Jr., había una bandita ahí. Ajá. Eh, no sé, Doris Mar. ¿Quién es tu mejor amigo de la carrera? Pues de los que más me llevo y que veo, que frecuento, es Arad Betke y Andrés Palacios. Mm. Muy pero bien, también son... Les, ¿no? les va muy bien, sí, sí, trabajamos bastante. Pero es una carrera que aunque eh, que haces pocos amigos y muchos, porque todos son familia, aunque suene, suene muy trillado. O sea, yo me llevo bien con todos y en el momento que te conectas en una producción y, y ese es tu núcleo y tus amigos, son tu son familia. Te dejas de ver por años, ¿no? O sea, me pasa con Alexis, que también es uno de mis mejores amigos. Ayala. Ayala. Nos vemos de pronto afuera, pero cuando estamos en novela, enganchamos luego y nos vemos casi diario, ¿no? Y de pronto, pues, nos dejamos de ver, cada quien tiene sus cosas, cuando nos encontramos es como si nos hubiéramos visto ayer. Y así pasa, ¿no? En esta novela, en esta, sí. en esta novela, ¿En esta, en, novela en esta novela que es, ¿Qué es novela? la vida. En esta vida que es una novela. Y la vida es una telenovela, caray. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nunca despreciaste el género, porque ya ves que hay me compañeros. Nos encanta hacer que... novelas. Ay, no, yo las telenovelas. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Es mi especialidad. <laughs> ¿Qué padre. Es mi especialidad. ¿Qué, te, ¿Qué te falta por hacer en uy, la vida? Uy. ¿Qué te, qué te... ¿Qué anhelo tienes? Porque por ahí ponían en tu biografía eh, que, que eras un músico frustrado. Ya me explicaste que no precisamente... Pues escribir una sinfonía no sé si queda en lo que te estás preguntando, pero nada, Es Escribir una, una ópera. Asunto. No, no, Dirigí realmente algo que no quieras, no quieras morirte sin hacer. Pues lo que me interesa es seguir trabajando de lo que me gusta y poder criar a mi hijo estos estos esta parte de la vida que, que, que me toca a mí, que estar con él, uh -huh. y después estar cómodo yo, y cómodo él, que me tenga cómodo para yo poder disfrutar mi vejez, a lo mejor, con, viendo lo que también seguir creciendo, pero yo estar cómodo, ¿no? Entonces tengo que seguir trabajando para que no me pasen esos baches y poder estar cómodo, uh -huh. entonces creo que todavía me faltan muchos años de trabajar, y mientras me siga dando satisfacciones, así, que diario pasan en esta carrera, así como pasan decepciones que uno se acostumbra, también pasan cositas como... Todo, todo te, te asombra, ¿no? O sea, esta entrevista me venía dando una emoción desde ayer, tengo tuve un casting en la mañana, en un ensayo de teatro, la obra. Son cositas que, que puede ser eh, la película de Jólido de la obra decía, estoy tan emocionado con el personaje. Hacen tu día a día diferente día a día. siempre, ¿no? Ajá. Oye, y entregar en el altar a mi pequeño. ¿no? pues no sé no pero que se ve verlo realizado ya le dije que no se casase sí. no no le andes pegando ideas tú el lobo solitario oye eh, estuve encantadísima contigo ya nos vamos no, una no peculiar nos... una peculiar manera más. de sí. contar su oye me debes un secreto es algo que nadie sabe me muy algo que nadie sabe algo que nadie sabe <laughs> No vas a arruinar mis... Planes. No me gusta el aguacate. ¿En serio? ¿En serio? Pero eso no es un secreto. ¿Qué le hace? No, algo algo así. Oye, algo de portada. Me debes algo de portada. ¿De qué país de... esto? Víctor, <laughs> Víctor González. Ah, ya sé. Eh, mi novia, para volver a las terapias que tengo ahorita, es una exnovia. ¿Cómo? Con la que ando ahorita. También es, también, también es rescatada del pasado. Te digo que no. Que hasta el lunes tengo terapia, cray. pero no suelta las otras. O sea, ese, ese es el. Te das cuenta que sí, dices por eso, que por con esto, todas no, te por llevas eso. y no las no, sueltas. No, no, soy, soy, Entonces a lo mejor tú puedes tener. Estoy mal, un... estoy mal. No te rías. Es que puede ser cierto. No, no, no realmente no soy, no soy infiel ni soy mujeriego. Pero como que ya tengo mis mañas. O sea, o sea, no quiero vivir en pareja, pero quiero tener pareja. Por ejemplo, jugar a la casita no me trae para nada. Uh -huh. ¿Tenemos más? Vuelven a aprender. Así. <laughs> no, no le ha pagado. No, no le ha pagado. Entonces, tienes tus mañas. O sea, no me gusta No quisiera vivir en pareja ahorita. No digo que a lo mejor a los 60. Puede ser. Les falta mucho, pero. <laughs> o sea, ya dejarle el cascajo a la pobre, <laughs> No pero ella va a tener igual. es Que te digo que parezco tu terapeuta. Entonces mira qué injusticia. Pero a la jugar vida. a la casita ahorita eso no se me antoja. Ajá. Es más atento aviso a la novia de Víctor. Por lo que yo entiendo el joven no quiere jugar a la casita pero puede que un hijito sí. Te no 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 ya tenemos ella tiene dos y yo tengo uno pero pues no no juega a la casita en el sentido de amor ya llegué. Niñas, bajen a comer. Eso ya no. Entonces, ¿qué sí? Pues... Lo dejamos para el próximo capítulo. Víctor González, ni él sabe lo que quiere. Años de terapia. El amor, el amor, el amor. Solo. ¿Es tu solo, talón de Aquiles el amor? Victor? No, 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 no el amor en, en sí. El, el, el enamoramiento. El enamoramiento. Que aparte lo necesito para vivir. Es tu. Es mi droga, pero también es mi. Pues no sé, ha sido todo un, 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 un lío esta vida. O sea, tú necesitas sentirte enamorado. Necesito sentirme enamorado, necesito sentirme querido también. Eso es un, un, ¿no? Pero también, no sé si tanto. De repente. No tanto. Se ahoga de amor. Pero no sé, sí. Entonces espero. por eso recurres a las exnovias. Pues es una Porque cosa que ya tengo, es un lugar seguro Exactamente, ahí, como lo, lo diría Joey Dispensa en su segundo capítulo. Sí, el pasado. El, es el, un lugar seguro para ti ahí. Hábitos, hábitos, ¿no? No, ya estamos aquí en la como terapia. Los, los, total. los hábitos, el, el repetir el patrón de hábitos y no probar algo nuevo, puede ser que recurra a eso, ¿no? Apúntalo para tu terapeuta. Anthony Robbins, hoy y mañana gratis en su canal. <laughs> oye, no, estuve muy gozosa. Eh, conocer más de ti. Cuídense, chicas. No, porque no, les, no. Puede, les puede romper el corazón. No, no. Y lo acuérdense tengo roto, lo que tengo. mínimo Yo hasta lo los roto, 60 ¿no? no va a estar con ustedes. Bueno, no, ya. 9 ya. años. Está bien. 10, Cada 10. quien, oye. Todos los seres humanos. O sea, humanos. no jugando a la casita. Sí, o sea, yo, yo, yo sé, yo sé. O sea, no compartiendo no, la tarjeta no de Sam's. No en el... <laughs> ¿Qué tiene? Nah, sí, sí, sí. Ni, boy, ni, boy, ni a voy, ni voy, ni voy. poco si yo ni te boy, pido ni la boy. tarjeta no me yo la Yo voy aquí al mercado de acá. ¿Sí? Ah, no digo a cuál porque... Pues es que vives en la colonia donde tienes todo, pero habemos todo gente el... que no... Que tenemos que in ir a... En the hills, en the bien. hills. De Hills. <laughs> en los suburbios. <laughs> Mi mansión en los suburbios, pues no me deja tener. La tiendita de las verduras. Aquí, que tiendita? Titorería, <laughs> la señora de los zapatos. Ay. Cuando grabo aquí en la condesa, o sea, entro a trabajar ocho y media, punto. Eh, en la mañana ya fui al gimnasio, a la pollería, al, al mercado, el juguete, se dice mil cosas y aparte llego caminando a trabajar. Qué rico. Es mejor. ¿Nunca te arrepentiste de ser actor? No. Me, me he aguantado. Con todo y todo. Y, y siempre has querido a Víctor González. sí, me quiero mucho. Te has querido? Me quiero mucho y, y me manda muchos saludos y donde quiera que estés te caes bien, ¿no? A veces, sí, a veces, a veces me caigo muy mal. ¿Sí? sí, 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 a veces no me aguanto. A veces no me aguanto. Ni yo. Es que debe ser muy fuerte estar contigo. Muy fuerte. Y solo. No apto para cardíacos. Un día me presentas a esta novia porque quiero saber qué fuer fuerza. fuerza. <laughs> Víctor González, gracias, gracias. en el show debe continuar. ¿Debe? ¡Debe! No, esto debe continuar.